gurekin eta bueno, dakizuen modura gazte honetako prestakuntza planaren barnean hau daukagu 5. saioa eta kasu honetan aztertuko dugu ikerkuntza empirikoen metodologia juristarentzat dino aztergai izanen dugu hau ikuspuntu kritiko batetik. Islariak ezakit batzuk izan izaguna dira bestentako ez, dira Jokin Azpiazu, bueno, daukazu, Jokin Azpiazu eta Marta Luzan, eta bio EHZ irakasleak ditugu, eta bueno, lehenik eta behin, ba, bio dibaitere eskerrak eman ere partez, gaur, bueno, gonbidapen hau onartzagatik eta gurekin egoteagatik. Como os decía hoy, la intervención ya por título, metodologías de investigación empíricas para juristas desde una perspectiva crítica, y los ponentes son Marta Luzan y Jokin Azpiazu. Ambos son profesores de la casa, entonces no voy a entrar a fondo a explicar su currículum vitae, porque tienen multitud de publicaciones, participación en congresos, sin más, os voy a decir mal que con una simple mirada, y esto facilita mucho a Dianet, podemos acceder a, si estuvierais interesados, a toda la producción, tanto de uno como tanto de Jokin como de Marta. De tal manera que voy a hacer una presentación prácticamente telegráfica de los dos. Marta Luzan es licenciada en Sociología y doctora en Demografía, y es experta en metodología de investigación y metodología feminista. Y ha tenido muy presente en toda su trayectoria esa perspectiva feminista y de género, como decía, en toda su trayectoria académica y de investigación. Y Jokin Azpiazu es sociólogo, ha cursado, pues en su momento, el máster en estudios feministas y de género de la universidad, no hace mucho tiempo, seguramente, y tiene también una amplia trayectoria y experiencia en metodologías de investigación científica. También, bueno, pues es... son activistas y la trayectoria, digamos, como decía, está muy ligada a todo el tema del feminismo. Entonces, sin más, porque lo interesante es lo que Marta y yo que nos vayan a contar ahora, o sea que sin más les cedo la palabra y empezamos esta quinta sesión, como os decía. Bueno, pues es que ricasco berriz ere, eta nahi dizu. Vale, además de... Recuérdame, ¿cómo te llamas? Que soy un desastre. Juana. Vale, es verdad. Me ha entrado así un momento de crisis. Además de lo que ha dicho Juana, que compartimos también otros espacios, creo que el espacio que compartimos, por el que estamos hoy aquí, el que compartimos Jokin y yo, es el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Recerca Feminista, que es un grupo que tiene un nombre en catalán porque surge en Cataluña y que trabajamos gente sobre todo afincada en Euskadi y en Cataluña y alguna otra que ha ido a México y así, y que... Bueno, que nos dedicamos a esto de la metodología, que Juana decía antes que os suena como algo lejano, pero yo creo que cuando nos pongamos a hablar seguro que veis que no es tan lejano, ¿no? O sea, que igual le llamamos a las cosas de otra manera o que lo miramos desde otra parte, pero que algunas de las cosas que vamos a plantear hoy aquí supongo que os sonarán o os resonarán, ¿vale? Digamos que eso es un grupo que nace en 2008 y que nuestra obsesión y afición es la metodología de investigación y desde esta perspectiva feminista y cómo digamos, poder avanzar y poder ahondar en llevar, ¿no?, todo lo que es la perspectiva feminista a lo que es la práctica de la investigación. Entonces hoy lo que vamos a hacer en esta, ¿no?, mini cápsula o bocadito que diría yo que vamos a hacer hoy aquí, lo que vamos a intentar es transmitir algunas de nuestras reflexiones, dar algunas pinceladas y transmitir algunas de las reflexiones que no se nos han ocurrido a nosotras dos, sino que son cosas que nacen del trabajo de este grupo, ¿vale? Que también creo que es importante señalarlo, o sea, no son cosas que hemos pensado Jokin y yo a solas, sino con más gente, ¿no? Y no sé, empezamos igual, ¿no? Vamos a ir saltando, habla primero Jokin, luego yo. Por favor, cualquier cosa nos interrumpís. Si de repente tenemos tendencia a acelerarnos, diría las dos. Entonces, si hablamos rapidísimo, pues nos decís. Si algo no se entiende, nos decís. Si os parece que no tiene ningún sentido, pues también. O sea, quiero decir que hemos preparado algo. Tened en cuenta que no trabajamos en el ámbito jurídico y entonces sí que íbamos a intentar, yo creo, echar algún hilo, pero a veces pues, se nos pueden escapar cosas. Entonces, si de repente decimos algo y decís, ah, joder, pues esto, mira, yo lo conectaría con esta otra cosa, pues interrumpirnos y decirlo, que yo creo que se trata de eso, ¿no?, de que tengamos una conversación, ¿no?, más de que nosotras vengamos y soltemos aquí algo, o sea, de ver cómo podemos conectar, ¿no?, estas reflexiones o este trabajo que hacemos nosotras con lo que os interesa a vosotras. Yo creo que
tenemos un elemento en común importante, que es que trabajamos desde una perspectiva crítica. Creo que por lo que nos han explicado de, ¿no?, de la clínica jurídica para la, por la justicia social, pues es algo que tenemos en común y que por ahí creo que viene esta invitación, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechemos la ocasión, pero aprovechemos también para que nos contéis cosas, ¿eh? Vale, pues voy a intentar arrancar con esto. Lo que os decía Marta, es, o sea, importante tener en cuenta la parte de interrumpir, significa interrumpir, no, porque vamos a dispararnos seguramente a hablar y somos así como muy... Entonces, significa alguien levanta la mano y dice, yo quiero decir algo, ¿vale? No tengáis miedo a cortarnos, no nos sentiremos cortadas ni interrumpidas, todo lo contrario. Pero eso, porque las dos corremos como motos con estas cosas. Entonces, vamos a intentar plantear algunas cuestiones relacionadas con las metodologías de investigación feminista y de algún lugar teníamos que empezar. Se nos ha ocurrido que el lugar para empezar era igual el marco más amplio o más abstracto, en el que a lo mejor nos vamos entendiendo todavía bastante fácil. Vamos a empezar hablando de epistemología. La epistemología, esta es la definición de Wikipedia, es un clásico, cuando tienes que hacer un PowerPoint, pues Wikipedia te da una definición de cortar y pegar, mucho más fácil que las enciclopedias que tendrías que copiar la mano. Entonces, no es una definición perfecta, no era esta la idea. La epistemología, en principio, viene del griego, episteme se traduce como conocimiento y logos estudio, ¿verdad? Entonces, es de alguna manera, históricamente, es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Es decir, en palabras más cercanas y más fáciles de entender, a pensar cómo conocemos, qué entendemos por conocer y cómo nos acercamos al conocimiento, ¿no? Obviamente, yo creo que hoy en día es bastante obvio que no hace falta ser filósofas o licenciadas en filosofía para haber pensado alguna vez en cómo se produce el conocimiento. De hecho, a nosotros nos ha pasado y de filosofía sabemos lo justico. Es una cuestión que está muy encima de la mesa, puede que en el ámbito científico, en el ámbito de las ciencias sociales se haya trabajado más, pero incluso hoy en día, y me refiero a polémicas de antes de ayer, con todo el tema de la posverdad y de las fake news y de toda esta historia que se lleva hablando en redes desde hace unos meses como muy intensamente, está en juego precisamente qué entendemos por conocimiento y cómo lo construimos, ¿no? La epistemología obviamente se fija en las circunstancias históricas, psicológicas o sociales en las que se produce este conocimiento. Esto significa pensar que el conocimiento probablemente no surge de la nada y por lo tanto está ahí y vamos y lo encontramos, sino que el propio contexto en el que se genera el conocimiento es el que propicia que exista tal cosa como conocimiento, ¿no? Pero también se ocupa de cosas que yo creo que si lo traemos al terreno de las ciencias sociales nos puede resultar también interesantes, como por ejemplo, cómo se justifica o se valida el conocimiento, cómo damos un conocimiento por válido y otros conocimientos no los damos por válidos. Esto que nos está pasando todo el rato cuando estamos en la universidad, que estamos todo el rato examinándonos respecto a si lo que hemos dicho es válido o no es válido. Entonces, desde un punto de vista epistemológico, el debate se centraría de alguna manera en pensar de alguna manera cómo las normas sociales, los entornos y los hábitos en los que se generan los conocimientos tienen algo que ver seguramente en qué tipo de conocimiento se da por válido y qué tipo de conocimiento no se da por válido. E incluso en las formas o mecanismos que tenemos para validar los conocimientos. ¿Qué mecanismos se consideran legítimos como mecanismos de validación y cuáles no? Por lo tanto, nos preocupan cosas como la verdad, la objetividad, la realidad, la justificación, estas cosas gruesas que seguro que en algún momento habéis terminado debatiendo en términos formales y en algún momento también en términos informales. No estamos tan lejos de cosas que nos preocupan en nuestra vida cotidiana tampoco, ¿no? Bien, las epistemologías feministas, claro, estoy pasando de aquí y debería pasar de aquí. Vamos a intentar plantear desde un punto de vista feminista qué acercamientos se han hecho al tema de la epistemología. Os podéis imaginar que si los planteamientos feministas, las teorías y los activismos feministas han puesto patas arriba prácticamente cualquier aspecto de las sociedades actuales, obviamente también se iban a acercar de alguna manera al tema del conocimiento. No íbamos a dejar esa parte sin tocar. Es una cuestión que se lleva pensando desde hace muchos años y hay diferentes corrientes dentro de las epistemologías que denominamos epistemologías feministas
y una pluralidad muy, muy grande dentro de los puntos de vista también que se plantean desde estas epistemologías. Generalmente estamos hablando de autoras que de forma individual o de forma colectiva han elaborado planteamientos al respecto, pero también estamos hablando de cómo los movimientos sociales y de cómo los movimientos feministas han planteado dudas y cuestiones relevantes respecto a la cuestión del conocimiento. Es decir, que no solamente surgen las reflexiones de las personas que en el mundo de la academia o afines en un momento se iluminan y dicen, ¿qué tendrá que ver esto con el género?, sino también de una exigencia de la gente, digamos, de la calle, y en gente de la calle incluyo también a la gente de la academia, obviamente, que se organiza en un momento y que plantea que algunas cosas hay que ponerlas en cuestión. No se trata, por lo tanto, únicamente de una reflexión intelectual al estilo clásico, pero sí una reflexión que toma cuerpo en una serie de reflexiones escritas que normalmente las que nos llegan son generalmente las más académicas, ¿no? Las epistemologías feministas, desde luego, surgen de una preocupación, por esto decía que la preocupación puede venir de cualquier lugar, por el carácter androcéntrico y sexista en la investigación, es decir, de qué está pasando con la investigación que ya se está haciendo, también por una preocupación grande con la invisibilidad y desatención a las experiencias e intereses de las mujeres. Ahí, obviamente, os podéis imaginar que no solamente es la gente de la academia la que echa de menos verse representada o ver representados sus intereses en las investigaciones de diferentes caracteres, sino también la gente de la calle la que nota sobre mí no se está investigando en salud, en ciencia, en sociología, en mil cosas, no se está haciendo, ¿no? O se está haciendo menos y diferente. Obviamente, sobre la falta de valoración de los saberes tradicionalmente asociados a lo femenino, ahí entraríamos en un debate que seguramente daría para mucho tiempo, pero ¿quién no ha sentido alguna vez o quién no ha escuchado alguna vez a alguien hablar precisamente de, bueno, si el conocimiento se valida desde unos ciertos lugares y se le da valor desde unas posiciones concretas que generalmente están ocupadas por hombres, ¿qué pasa con todos esos conocimientos y esas formas de hacer que otras personas tenemos y que precisamente por no estar en esos centros donde se da validez a esos conocimientos se consideran secundarios, terciarios, etcétera, ¿no? Hay toda una cantidad de saberes tradicionales o de saberes prácticos, incluso de saberes científicos también, que se han asociado a la práctica que históricamente se han asociado a las mujeres y que se consideran de segunda, de tercera, de cuarta división, ¿no? Entonces hay una necesidad también de recuperar esos saberes. Y obviamente hay una necesidad también de recuperar esos saberes no solo desde una perspectiva de género, sino también desde una perspectiva que incluye no solamente el género, sino también la raza, la clase, etc. Si los saberes de las mujeres en general son rechazados como no válidos, los saberes de las mujeres indígenas, por ejemplo, son rechazados como no válidos y además locuelos y taparrábicos, ¿no? Obviamente hay una preocupación también por las desigualdades de género que se producen en los procesos mismos de producción y de conocimiento. Seguramente sí es en gran medida una preocupación que surge de los mismos laboratorios científicos, de las mismas clínicas jurídicas, me imagino, de los mismos departamentos sociológicos, etc. Un problema que surge en el proceso mismo de hacer la investigación y en ese proceso de construir el conocimiento se generan desigualdades, se refuerzan desigualdades, se generan exclusiones, etc. Y también, y aquí es donde llegamos un poco al meollo gordo también de la cuestión, una necesidad de cuestionar los postulados positivistas que se han considerado centrales en las ciencias. ¿Qué es esto de la neutralidad? ¿Qué es esto de la objetividad? ¿Qué es esto de la racionalidad? ¿Y qué es esto de la universalidad de la ciencia? Es decir, si no hay detrás de la idea de neutralidad, no hay precisamente una idea de masculinidad invisible, donde aquello que se considera normal para los hombres se considera neutral y por lo tanto todo lo demás pasa a ser periférico o extraño. Si detrás de esta idea de objetividad no hay también una necesidad quizá exacerbada del pensamiento ilustrado, más que ilustrado, del pensamiento moderno, de separar lo que estamos estudiando de lo que somos, como personas que se separan del objeto de estudio, etcétera, etcétera, y que por lo tanto ahí hay unas cosas que cuestionar. Si la idea de racionalidad también no tiene una lectura de género, que se ha achacado generalmente la racionalidad, o se piensa que lo racional es aquello que hacemos los hombres y todo lo que hace el resto de la gente es histerismo,
o si el tema de la universalidad de la ciencia no está también, de alguna manera, atravesado por un proyecto colonial, panmundialista de la Europa moderna que pretende universalizar cualquier conocimiento sin tener en cuenta ningún tipo de situación de poder. Por lo tanto, surgen como diferentes puntos de vista, porque claro, todo esto que planteo lo podríamos plantear como una propuesta de la epistemología feminista, pero si lo hemos puesto en plural no es solamente por quedar bien, es porque realmente hay diferentes planteamientos dentro de las epistemologías feministas. Y surgen una serie de planteamientos que pueden parecer cronológicos, puede parecer que de una cosa hemos pasado a la otra, pero realmente no es tan así, es decir, no es simplemente una evolución de pensamiento, sino también diferentes corrientes que se han ido abriendo en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que a lo mejor inicialmente y a nivel histórico sí que un gran interés es la preocupación por la presencia de las mujeres en los espacios de producción científico, es decir, si los laboratorios están llenos de hombres, obviamente los intereses de las mujeres no van a estar representados, etcétera, etcétera. Entonces, hay un esfuerzo que yo creo que podéis identificar en diferentes políticas que se hacen en esta universidad y en otras, de facilitar la incorporación de las mujeres a los espacios de producción científicos. Sin embargo, también hay una preocupación respecto a si esto automáticamente cambia las condiciones de la producción del conocimiento. Es decir, también hay muchos casos de incorporación de mujeres a espacios científicos, y esa incorporación es en una condición de subalternidad que precisamente hace que el conocimiento se mantenga tal y como está, las formas de producción también, y lo que cambiamos es que las mujeres hacen el trabajo sucio en los laboratorios, por ejemplo, ¿no? También hay una preocupación de si las mujeres o otras sexualidades no normativas son objetos de estudio de la ciencia, es decir, ¿qué pasa? Y esto es una preocupación, yo creo que bastante actual en algunos lugares o en algunas disciplinas y bastante antigua en otras. ¿Qué pasa cuando no se investiga sobre las mujeres? ¿Qué pasa cuando todo lo que se investiga es sobre aquello que hacen los hombres o sobre los temas de interés que los hombres tenemos, etcétera, etcétera? Ahí estamos dejando de producir, hay un agujero de producción de conocimiento. Y una vez más también, este argumento de alguna manera se problematiza desde el punto de vista de, bueno, que las mujeres sean objeto de estudio no significa que la forma que tengamos de estudiar a las mujeres favorezca a las mujeres. Por ejemplo, si miramos las investigaciones de principios del siglo XX respecto a la histeria, las mujeres son objeto de estudio de la medicina y de la psicología, no quiere decir que esas investigaciones les favorecieran en absoluto, ¿no? De todas maneras, a esta corriente de planteamiento sí que la hemos llamado, o se la denomina, por lo menos esto es una definición de Harding, ¿no? Yo diría. Creo que sí. De Sandra Harding, ¿no? Que lo denomina empirismo feminista, ¿no? Es de alguna manera incorporar valores de igualdad. La palabra viene además bastante al uso, valores de igualdad a las prácticas científicas que ya existen. Hay otra gente, un inciso breve, que también les llama empiristas ingenuas. Digo que es un poco fuerte, pero bueno, pero es, también se les ha denominado así. Claro. Os podéis imaginar que piques y navajazos hay en todas partes, ¿no? De este planteamiento podríamos pasar a explicar otro que, como digo, no es necesariamente cronológico, pero sí que se desarrolla en otro momento diferente y que tiene mucho que ver con esta visión de la ingenuidad, con una situación de desencanto. De decir, mira cuántas energías hemos puesto en que las mujeres lleguen a los laboratorios, en que las mujeres lleguen a los departamentos o que las mujeres lleguen a otros espacios donde se produce conocimiento, y estamos viendo que no ha cambiado. Y no solamente estamos viendo que no ha cambiado porque no nos hemos esforzado lo suficiente, sino porque de alguna manera seguimos planteando que hay una forma de producir conocimiento desde la objetividad que antes mencionaba que siempre, siempre, siempre nos va a dejar fuera. Nos va a dejar fuera porque al estar en una situación desvalorizada a nivel histórico, tu planteamiento siempre va a ser un planteamiento periférico. Y hay un planteamiento central al que tú no vas a llegar por mucho que lo intentes. Entonces, algunas autoras empiezan a plantear precisamente esta idea de la periferia y esta idea del planteamiento periférico, de la visión periférica, como algo a reivindicar. Es decir, la ciencia no puede ser ciencia si se basa en una objetividad que lo que hace es dejar de lado la visión o los puntos de vista de alguna gente. Y ahí os he puesto
estas teorías que se llaman teorías del punto de vista o teorías del standpoint, que muchas veces se utilizan se explican a través de la metáfora del sirviente o de la sirviente, ¿no? Si tenemos a una persona con mucho poder, pongamos un rey o una reina, y a alguien que le sirve, seguramente el conocimiento más amplio de lo que está pasando en palacio no lo tiene el rey. El rey se sienta y da órdenes. En cambio, la sirvienta, el sirviente, se pasea, baja abajo, tiene que ir a la cocina a asegurarse de que todo está funcionando, subirá ya porque al rey ahora se le ha antojado que le traigan sus zapatillas, él sabe dónde se guardan las zapatillas, ella sabe dónde se hace. Entonces hay una reivindicación de que precisamente las mujeres como personas que han vivido una situación social de desamparo y desigualdad probablemente contienen más mirada sobre muchas problemáticas que los hombres, que desde una posición de centralidad y de poder muchas veces limitamos nuestra mirada a lo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque no nos movemos. ¿Por qué? Porque nos traen las zapatillas, por así decirlo. Estas teorías, que precisamente se llaman standpoint theories o teorías del punto de vista, tuvieron en su día una importancia muy, muy potente a la hora de poner en valor las visiones y las formas de ver las cosas, de entender, de percibir, y también las experiencias de las personas que estaban en posiciones de subalternidad, sean mujeres, sean personas LGTB, sean personas racializadas, etcétera, etcétera. Se da ahí un valor, y precisamente lo que se dice es, a lo mejor desde la posición del hombre blanco heterosexual se nos están escapando tantísimas cosas a nivel científico que a lo mejor tenemos que empezar a preguntar a otras personas y poner en valor lo que están diciendo. Y ahí se genera un debate también un poco complejo, que yo he seguido con alegría en muchos momentos y que a veces me pierde también, respecto a algunas posturas que hemos denominado el escepticismo posmoderno, podría ser, que plantean si no hay en esta teoría una especie de romantización de ciertas posiciones sociales, si no hay un plantear que todas las mujeres, por ser mujeres, son conscientes y tienen más información sobre sus propias opresiones, o si no hay un plantear que todas las personas gays tenemos más conocimiento sobre nuestra opresión como sexualidades normativas. Realmente no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, y de hecho la historia nos demuestra que no lo es. Entonces sí que hay algunas autoras, nosotras le tenemos especial cariño a Donna Haraway, pero hay más autoras que trabajan en esa dirección, que empiezan a plantear que esta teoría del punto de vista es interesante como punto de partida, pero no necesariamente como punto de llegada. Y que, por lo tanto, poner en valor las visiones de las personas respecto a un problema o una cuestión concreta no significa pensar que estas personas tienen siempre una visión privilegiada. Por lo tanto, plantean una cuestión de la difracción del pensamiento. Por eso os ponía esta imagen aquí. La difracción es una cosa que pasa con la luz. No sé si alguien hace fotografía o vídeo o igual técnica, que tengo duda. La difracción es lo que hace la luz cuando pasa por un punto concreto y se expande. Entonces, desde un punto de vista metafórico, se utiliza la idea de la difracción para plantear precisamente la forma en la que construimos conocimiento. Es decir, construimos conocimiento desde puntos de situación concretos. Si esa luz, que precisamente la ilustración, ¿no?, se trató como metáfora del conocimiento, si esa luz estuviera pasando todo el rato por el mismo lugar, solo tendríamos una realidad, pero la realidad es que la luz está pasando todo el rato por lugares diferentes. Cada persona que mira, cada grupo de investigación que está tratando un tema, cada persona que se enfrenta a una cuestión de conocimiento, es un punto por el cual la luz pasa y se difracta. Y al difractarse genera un espectro de luz. Ese espectro de luz, desde el planteamiento de Haraway, no es una visión distorsionada de la realidad, sino que es la misma realidad. Es decir, lo más que podemos acercarnos a la realidad es a través de sumar, aunar o por lo menos tener en cuenta los diferentes espectros de luz que se generan a través de las miradas de las personas. Por eso Haraway habla de una cuestión que para nosotros es central y que después Marta va a desarrollar más, que es el tema de los conocimientos situados. Es decir, nosotras producimos conocimiento desde un lugar concreto, ese lugar es un lugar de enunciación, es un lugar desde el que se puede hablar, y hay otros lugares desde los cuales no se puede hablar. Y el lugar desde el que producimos conocimiento es determinante para el conocimiento que producimos.
y no lo invalida. No quiere decir que el conocimiento que producimos no sea válido por haber sido producido desde un lugar concreto. Lo valida, pero valida también otro tipo de conocimiento, otros tipos de conocimientos. Entonces, algo tan simple que yo creo que se repite habitualmente, pero que generalmente cae en el terreno de la pugna, como cuantas más investigaciones tengamos sobre un tema concreto, más posibilidades tenemos de tener información sobre ello, se traduce en este caso a cuantos más puntos de vista tengamos respecto a una cuestión y desde más posiciones podamos observar una cuestión de carácter social, pero incluso también de carácter médico o de otro tipo de ciencias, más cercanas estamos a saber lo que está pasando. Y ahí no necesariamente generamos una situación en la que cualquier tipo de conocimiento vale, porque si no, lo que estamos generando es un relativismo, y Donna Haraway tiene muchísima obsesión con no generar un relativismo. Sino un tipo de ciencia que se produce desde posiciones concretas y con compromisos sociales, políticos, epistemológicos concretos. Es decir, no todo el conocimiento vale aquel conocimiento que tiene un compromiso por la construcción de una realidad diferente y por un cambio que socialmente consideremos oportuno y consideremos necesario. Ahí entramos en un debate muy, 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 muy largo sobre qué consideramos socialmente necesario y qué conocimiento consideramos socialmente necesario. Pero para Haraway estas dos cuestiones son inseparables. Si una sociedad no es capaz de definir qué tipo de conocimiento necesita para vivir más libre, para vivir de una manera más justa o para los valores que se establezcan en cada momento, no tiene ningún sentido hablar de objetividad, porque la objetividad solo responde a los intereses concretos de las sociedades. Lo que hay que hacer es explicitarlo y abrir procesos de participación que ayuden también a definir qué es lo que nos interesa de la ciencia y qué queremos conseguir, ¿no? Dos minutos, ¿para esto igual? No, venga. Vas ahí. Desde estos planteamientos se identifican también cosas concretas, porque parece que me lo llevo todo a un terreno como muy abstracto de dónde, qué se hace con el conocimiento, etcétera, pero se identifican también cosas bastante concretas y las epistemologías feministas de alguna manera han sido también una forma muy potente de hacer análisis sobre investigación que ya se estaba haciendo que estaba hecha, identificar ahí qué cuestiones eran problemáticas. Está la cuestión del... Hemos señalado algunas que en el material que preparamos precisamente para el máster de igualdad también las señalamos ahí, ¿no? La primera de ellas podría ser el androcentrismo, que se trata de ese momento en el que estamos investigando a ciertos sujetos masculinos generalmente y consideramos que lo que estamos investigando con estos sujetos es extrapolable a todo el mundo. Un ejemplo bastante claro sobre esto son las investigaciones médicas, donde, por ejemplo, se definen cuáles son los síntomas de una angina de pecho investigando a 200 hombres y después resulta que a la mayoría de las mujeres los síntomas de las anginas de pecho no les funcionan. ¿Qué pasa? Que hay mujeres que mueren porque llegan al médico y el médico les dice: estarás un poco ansiosa, estarás un poco nerviosa, enfermedades que se asocian generalmente con la feminidad, ¿verdad? Y no se le ocurre decirle: pues tú lo que tienes es un cuadro de angina de pecho. ¿Por qué? Porque mis síntomas de angina de pecho son X, Y, Z, tú aquí no cabes. Esto es un ejemplo evidente de androcentrismo, ¿no? Está muy cerca de esto la cuestión de la sobregeneralización, de cuando pensamos que lo que investigamos, ya sea en hombres, ya sea en mujeres, se puede generalizar a todas las personas que comparten esa condición, cuando en realidad no va a ser así. Uno de los ejemplos muy, muy habituales es el tema de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, que siempre hay un momento histórico en el que, a partir del que empezamos a hablar de la incorporación de la mujer al mundo laboral. Bueno, estamos hablando de la incorporación de la mujer de clase media al mundo laboral. Las mujeres de clase baja de principios de siglo trabajaban y trabajaban dentro de casa y fuera de casa de forma habitual. Entonces, cuando hablamos de incorporar, no estamos hablando de incorporar a todas las mujeres, estamos hablando de otra cosa. O del tema de la experiencia doméstica, ¿no? Que muchas veces se ha analizado un poco la situación o la vivencia de las mujeres en el espacio doméstico respecto a los cuidados, etcétera, etcétera, y muchas veces se ha obviado que, por ejemplo, las mujeres racializadas tenían relaciones domésticas muy diferentes. Esto en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los análisis históricos que no tienen en cuenta que para las personas negras no había derecho a la domesticidad porque tu amo podía entrar en tu casa y salir de tu casa en cualquier momento, por lo tanto no hay privacidad, no hay domesticidad, pues nos hace pensar que muchas investigaciones sobre domesticidad que dicen las mujeres viven la domesticidad así,
bueno, a lo mejor las mujeres blancas viven la domesticidad así, o a lo mejor, bueno, hay una serie de cosas ahí, ¿no? La insensibilidad de género es obviamente una de las más obvias, que nos pasa, yo creo que muchas veces cuando vemos noticias, investigaciones, lo que sea, que decimos, tú aquí, para ti, la gente no tiene género, ¿no? Esto es bastante obvio, ¿no? Si, por ejemplo, planteamos titular de prensa, el alumnado de la UPV tiene dificultades de incorporación al mercado laboral o al mundo laboral, ¿quién es el alumnado? Todo el mundo tiene las mismas dificultades, los hombres y las mujeres nos incorporamos igual, bueno, hay una serie de cuestiones ahí dignas de pensar. El doble rasero, que obviamente se trata de medir a las personas con un doble rasero, esto es bastante obvio. Por ejemplo, si decimos que la fertilidad desciende porque cada vez menos mujeres quieren tener más de un hijo, ¿en quién estamos poniendo la responsabilidad de tener hijos? ¿Estamos preguntando si los hombres tienen más ganas de tener hijos o quieren tener 3 hijos o 25? ¿O a quién estamos preguntando sobre esto, ¿no? Ahí hay un doble rasero. Las mujeres tienen que, de alguna manera, querer reproducirse y los hombres ni les preguntamos, ¿no? Aquello que llamamos el propio de su sexo, que es identificar de alguna manera unas condiciones o unos comportamientos y establecerlos como naturales y naturalizarlos en algunas personas y en otras, ¿no? Ahí normalmente lo que pasa es que confundimos el sexo con el género, que pensamos que todo el mundo tiene la misma vivencia de género por haber nacido en un cuerpo X o Y. Esto nos pasa habitualmente. Y luego os he traído un ejemplo de, si lo queréis googlear por ahí, Silvia García Dauder y Patricia Migot, que hicieron una ponencia muy bonita en un congreso analizando el programa Redes del Punset, ¿no? Y planteaba, por ejemplo, ahí cómo se naturalizan y cómo se dan por normales algunos tipos de cuestiones que se justifican de un tipo científico puro, ¿no? Por ejemplo, las hormonas masculinas. ¿Qué es eso de las hormonas masculinas? No hay hormonas masculinas y hormonas femeninas. Hay hormonas que están más presentes en los cuerpos de algunas personas y en los cuerpos de otras, pero no significa que las hormonas en sí tengan género. No lo tienen, ni tengan sexo. Tienen comportamientos diferentes porque son hormonas. Entonces, hacían un análisis muy bonito de todo el programa, de cómo él iba introduciendo cosas que parecían muy naturales, los instintos, las ganas de X, de Y, que en realidad eran traslaciones de lo que pensamos a nivel social al mundo natural. Entonces, pensar que los animales son X o Y. Los animales están ligando, los animales no ligan. A ver, son animales. O sea, hay una serie de naturalizaciones que nos sirven después para justificar una serie de comportamientos en el mundo humano. El tema de la dicotomía sexual creo que es una cosa interesante. Si identificamos un binario y solo un binario, hombre-mujer, como posibilidades de ser, y cómo esto se traduce, por ejemplo, en un producto científico que se utilizaba en el Estado español también hasta hace poco, o que se utiliza en algunos centros todavía, que es el test de la vida real, ¿no? ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Que cuando una persona, por ejemplo, inicia un proceso de tránsito de género, tiene que pasar, en muchos casos, por el test de la vida real, que es tú realmente eres un hombre, porque tú quieres ser un hombre, pero tú realmente eres un hombre. ¿Te gustan las revistas de coches? ¿Te gustan las revistas de coches, sí o no? Ahí hay un dicotomizar el pensamiento, y no estoy hablando solamente de un comportamiento social, estoy hablando de psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, que de alguna manera utilizan estos productos que en su día fueron considerados productos científicos top. Entonces esto hay que pensarlo no solamente desde un punto de vista de qué mal está esto, sino de, uy, en un momento dado, nuestra ciencia, la nuestra, la misma que nos tiene sentados en esta silla, fue capaz de producir un conocimiento que fue aplaudido por todo el mundo y que hoy en día nos parece agresivo incluso. Entonces, relativizar un poco esta idea también, ¿no? Y luego está el tema del familismo, donde podríamos repetir el mismo ejemplo antes de si cada vez más mujeres quieren tener más de un hijo o no, o, por ejemplo, cómo gestionan los padres y madres, como pregunta de investigación en sociología habitual, cómo gestionan los padres y madres la adicción al móvil de sus hijos y sus hijas. Bueno, la adicción al móvil de sus hijos y sus hijas a lo mejor no la gestionan solo los padres y las madres. A lo mejor no todos los hijos e hijas viven en entornos familiares X y Y supuestamente normalizados y supuestamente etcétera, ¿no? Bueno, Marta podría hablar mogollón de esto del familismo respecto a cómo se piensa la ciudadanía, cómo se piensa la demografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de sesgos en la ciencia que hacen pensar que las familias son las unidades naturales de convivencia y que, por lo tanto, todo hay que plantearlo en términos de familias. Y ojalá, si estuviéramos hablando de familias diversas y elegidas, como de tú y tus amigas, de tú y la gente que te rodea, pero generalmente estamos pensando en padre, madre, hijos, hijas, ¿no?
Vale, pues... Que no cargo el chiste. Voy a seguir yo. Esto es lo, digamos, es como una cosa ultra breve de qué es la epistemología, o qué, no qué discursos hay desde la epistemología feminista, desde las epistemologías feministas, pero hemos planteado, nos habéis invitado para hablar de cuestiones metodológicas, y entonces yo lo primero que voy a hacer es, bueno, hacer si queréis muy breves reflexiones, si queréis contextuales, y creo que... para que os lleguen también, donde pone feministas podéis poner críticas, que creo que es un adjetivo que compartimos, ¿no? Y a ver si os resuenan por algún sitio, ¿no? La primera sería la confusión entre utilizar una metodología feminista, asumir una perspectiva de género e investigar sobre mujeres o sobre temas asociados a mujeres, ¿vale? No es lo mismo. No voy a entrar ahora... Uy, se me ha caído esto. Ya está, esto es el fin del mundo. No voy a entrar ahora a distinguir, pero digamos que voy a, como ha dicho Juana, que soy demógrafa, y es verdad, aunque cada vez ejerza menos, hay una cuestión clave que es en demografía, que todo se estudia para hombres y mujeres, porque somos conscientes de que los comportamientos de los hombres y las mujeres son diferentes. Resulta que llegamos al tema de la fecundidad, que no fertilidad, pero al tema de la fecundidad, y solo miramos a ver qué hacen las mujeres, por lo que decía Joaquín, porque las mujeres somos las responsables de qué pasa con la fecundidad, sea baja o alta, siempre está mal, la fecundidad siempre está mal. Eso es otro tema, pero digamos que pongamos el foco en qué pasa con las mujeres no garantiza ni de lejos que tengamos una perspectiva de género, ni mucho menos una perspectiva feminista, ¿no? Que esa sería la cuestión. Le podríamos dar una vuelta con cosas que hacéis vosotras aquí, pero quiero decir, ver eso, ¿no? O sea, que el centro sea... las mujeres no quiere decir que la perspectiva sea tal. La segunda, claro, es la pregunta del millón, es si es posible hacer investigación feminista o investigación crítica en un contexto heteropatriarcal y neoliberal. O sea, ¿qué tiempos tenemos para hacer investigación? ¿Qué tipo de resultados nos piden? Que supongo que mucha de la gente que estáis aquí compartís esto, ¿no? Y hay que escribir en determinadas revistas, pero resulta que es que en esas revistas esto no lo publican. Y entonces, ¿qué es lo que hago, no? O resulta que hay alguien que ha hecho la tesis por artículos, pero como, ¿no?, los artículos en las revistas que tiene que publicar hay determinadas temáticas que no se recogen, resulta que hay cuestiones súper interesantes de su tesis, pero que aparecen como ahí, ¿no?, como un correlato en algún sitio, ¿no?, porque resulta que no es lo que nos está pidiendo la academia. Entonces, es verdad que llevar todo este tipo de reflexiones teóricas, ¿no?, luego a la práctica, pues nos genera malestar muchas veces. Digo, porque como es un malestar compartido, es mejor que lo tengamos presente, o sea, que no sois las únicas a las que os pasa, pero bueno, creo que es algo sobre lo que tenemos que pensar y yo creo que sobre lo que tendríamos que hacer una resistencia más activa con algunas cosas. Pero bueno, está ahí, ¿no? La otra es que ser feminista o tener una conciencia crítica no es suficiente, no garantiza que las investigaciones que vayamos a llevar a cabo lo sean, ¿no? Y volveríamos a esta cuestión, ¿no?, de la responsabilidad que tanto subraya Donna Haraway, que es, tenemos que ser responsables, ¿no?, de las cosas que estamos haciendo y tenemos que pensar, ¿no?, sobre el impacto que tienen. Y nuestra amiga Bárbara Biglia, con la que compartimos el SINREF, siempre pone el mismo ejemplo, pero creo que es bueno, que es que hay campañas contra el trabajo de niñas y niños que han generado condiciones de vida peores para las niñas y niños a las que se han dirigido esas campañas. Entonces, las buenas intenciones pues no son suficientes, ¿no? Tenemos que pensar en cómo vamos a hacer las cosas, cómo las queremos hacer, ¿no? Y otra cuestión es, claro, si estamos planteando, ¿no?, que queremos hacer una investigación crítica, una investigación feminista, ¿cómo garantizamos que no estamos reproduciendo dinámicas de poder, ¿no?, pues en los grupos de trabajo que estamos generando, que no estamos reproduciendo dinámicas de poder entre, pues, como le veo a Garbiñe allí, ¿no?, pero entre las... o yo también doy clases en el máster de estudios feministas y de género y reproducimos esas dinámicas. ¿Hasta qué punto somos conscientes, hasta qué punto damos cierto lugar, ¿no?, al conocimiento que traen las alumnas ya con ellas? O sea, ¿cómo gestionamos este tipo de cosas? Y no solo entre alumnas y profesores, también, bueno, pues no, entre, yo diría también, entre lo que es el ámbito académico y la sociedad civil, ¿no? Quiero decir, y me imagino que esta es una cuestión que también os preocupa a vosotras. Estos serían así como, si queréis, unas cuestiones más generales, de contexto, y luego hay algunas... con las que nos hemos encontrado nosotras en concreto, que es, claro, una cosa es
la epistemología, y qué nos dicen las teóricas, y tú dices, sí, sí, muy bien, pero ahora yo voy a hacer una investigación sobre un tema en concreto, y esto cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Y sí que es verdad que como persona que personas que nos hemos dedicado a enseñar metodología de investigación en diferentes foros, esta es una de las cuestiones que aparece y reaparece, ¿no? No tenemos referentes suficientes que seguir, ¿eh? Nos faltan referentes. Por eso una de las, digamos, una de las cuestiones a las que nos hemos dedicado en este grupo, en el SINREF, ha sido pues, a intentar pues, tener vídeos que hablen sobre maneras diferentes de hacer investigación, o producir materiales, pero desde el punto de vista de la metodología, ¿no? Y aquí os traía una cita de una persona que hizo un curso virtual del SIMREF sobre metodología de investigación feminista y que hablaba, ¿no?, de lo que le pasaba a ella en el ámbito de la arquitectura, y decía, es que no hay ningún manual. Y nos puede parecer una tontería que no haya ningún manual, pero no es ninguna tontería. Es decir, no tenemos a dónde acudir, ¿no?, para decir, tengo este problema y necesitaría tener ejemplos de cómo resolverlo. Por eso yo creo que es interesante, ¿no?, que las cosas que hacemos y las que hacemos desde ámbitos diferentes las compartamos, ¿no? Las compartamos, las hagamos públicas, etcétera, etcétera. Otra cuestión que nos pasa y que supongo que también nos pasará es que la investigación feminista, pero yo creo que la investigación muchas veces, otro tipo de investigación también, necesita más justificación académica para ser aceptada. Es decir, parece que necesitamos un plus. Bueno, esto nos lo podemos tomar como bueno o como malo. Es decir, ese tener que estar justificándonos nos lleva, bueno, si queréis, a ser mucho más rigurosas, la cual es una cosa que yo creo que nos beneficia. Pero sí que es verdad que hay veces que nos encontramos en situaciones concretas en las que incluso tú te vas, digo, porque alguna de vosotras igual va a hacer ese tránsito, pero te vas a presentar a una plaza, a esta universidad, y yo he oído decirle a alguien, oh, mejor quita eso de feminista, que no te va a favorecer, ¿no? Entonces, quiero decir que también hay esta idea que no he recogido, digamos, en la parte contextual, pero que se podría, ¿no?, de, bueno, ¿qué palabra utilizamos? ¿Utilizamos género? ¿Utilizamos feminista? A veces utilizamos género porque quizás sí, la cosa va a ser menos polémica, pero no estamos despolitizando lo que estamos haciendo. Bueno, cuestiones sobre las que podríamos pensar, ¿vale? Entonces, bueno, esas serían algunas de las cuestiones con las que nos hemos encontrado nosotras cuando trabajamos, que igual os parece que de repente, ¿de qué está hablando esta? Pero antes de que nos pongamos a hablar de las técnicas, queríamos plantear estos dilemas porque creo que, bueno, ¿no?, que es interesante. La otra es esta, ¿no?, una asociación errónea entre metodología cualitativa y perspectiva crítica, feminismo o metodología cuantitativa, positivismo y patriarcado, ¿no? Y eso creo que no es una cuestión que se ciña a lo que tiene que ver con la metodología de investigación feminista. Yo soy socióloga, fui de la primera generación que estudió sociología en Leioa, y bueno, vamos, parecía que si utilizabas las estadísticas estabas haciendo como un crimen, quiero decir que hay ahí, si queréis, una relación, se relaciona directamente, ¿no?, lo cualitativo con lo feminista, que es verdad que es una polémica que ha habido dentro de la propia gente que se dedica, ¿no?, a la investigación feminista. Hay como dos corrientes, hay gente que mantiene esta posición de, bueno, si queremos hacer investigación feminista tenemos que optar por los métodos cualitativos, y estamos otras personas que entendemos que al fin y al cabo los métodos y las técnicas son herramientas de las que nos valemos para trabajar y que según las apliquemos, así serán. Es decir, que no es tanto con qué herramienta vamos a trabajar, sino cómo vamos a utilizar esa herramienta, cómo la vamos a poner en marcha, ¿no? Y en este sentido, después pondré algún ejemplo, pero creo que
desde que teniendo en cuenta también en qué tipo de sociedad vivimos y que efectivamente las estadísticas se utilizan bastante para la gestión del dinero público, por ejemplo, nos interesa ser capaces de hacer un análisis estadístico desde una perspectiva feminista. Entonces, digamos que traía también dos o sea que hemos cambiado de un formato a otro, entonces ha perdido un poco de, porque parece todo con puntos, pero traía, dos ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, en un curso también, de esos que hacemos online del Childref, luego si nos contamos, pero ahora lo hemos dejado de hacer, va una alumna y dice, voy a salir del armario y confesar que soy cuantitofóbica y filocualitativa. Y dices, toma ya, ¿no? Y dices, pues no sé, pues igual resulta que es que hay cosas que para investigar ciertas cosas necesitamos también, ¿no? De las estadísticas y necesitamos mirar a los números, etcétera, etcétera. Supongo que os pasarán, ¿no? Que encuestas que tienen que ver con el derecho también hay veces que, joder, que es importante ser capaces de cuantificar, ¿no? Entonces, digamos que nuestra visión es esta, ¿no? Que no hay, ¿no? Que digamos que no podemos. No podemos oponer el método cuantitativo con el método cualitativo, ¿vale? No es esta la cuestión. Y aquí traía una cita de Amaya Bacigalupe, que es una compañera nuestra del Departamento de Sociología 2, que yo creo que ella lo decía muy bien, que es que lo quali, en oposición a lo cuanti, va con una serie de atribuciones directas que le reducen a complejo versus sencillo, ¿no? Lo cual sería lo complejo, lo cuanti y lo sencillo, metodología subversiva versus al servicio del poder, pensad que una buena parte del desarrollo de los grupos de discusión en este país, que se han desarrollado en este grupo en los grupos de discusión, el desarrollo de los grupos de discusión como técnica, es algo, ¿no? que ha ocurrido bastante en el Estado español, tiene que ver con la investigación de mercado, que subversivo, de momento no se ha demostrado que sea, ¿no? Entonces, digamos que Amaya lo que planteaba cuando estaba hablando sobre esto es, si volvemos a enfrentar lo cuanti con lo quali, volvemos a un dualismo que poco nos ayuda, ¿no? Que creo que tanto en nuestro caso como yo creo que en el ámbito de lo jurídico también, ¿no? Que hay cosas, hay temas que los aprendemos por las dos bandas o es que nunca vamos a entender qué está pasando, ¿no? Entonces, creemos que esta es una cuestión que es importante y luego también un par de cuestiones que quizá tienen más que ver con cosas que nos han pasado en experiencias docentes, pero que creo que es importante darles una vuelta, que es, claro, nos ponemos a leer y hay unas cosas súper interesantes, ¿no? Que no duermes, te empieza a dar la cabeza, te empieza a dar vueltas y dices, ¿y ahora yo esto cómo? Entonces, bueno, pues nada, ¿qué es eso? Hacer entrevistas, eso es una cosa, vamos, que te quiero decir, aburridísima, ¿no? Y además la puede hacer cualquiera y no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo rompedor, ¿no? Tengo que inventarme alguna cosa. Y está bien inventarse, y quiero decir, yo creo que la invención está bien, pero solemos utilizar nosotras la metáfora de la cocina. Claro, igual te puedes poner a cocinar sin recetas o sin que te acompañe nadie mirándote un poquito, pues ya llevas mucho tiempo cocinando o cuando te has pasado desde pequeña viendo cómo otra gente hacía las cosas, pero claro, si de repente te plantan en una cocina, te ponen allí las cosas y no tienes ningún tipo, ¿no? de referente, pues es difícil que la innovación salga bien, ¿no? Entonces, a veces igual está bien, bueno, pues entrenarse en cosas no tan novedosas y luego poder aportar a partir de ahí. Sobre todo porque muchas veces cuando estamos trabajando con técnicas como la entrevista, digo la entrevista porque es una cosa que entiendo que todo el mundo, más o menos, hablamos de una entrevista en profundidad y todas entendemos de qué estamos hablando, sí, ¿no? Que es muy difícil hacer una buena entrevista, es ultra complicado hacer una buena entrevista, ¿no? Pero muchas veces estamos innovando incluso cuando estamos haciendo una entrevista y no nos damos cuenta, ¿no? Pero esta sí que nos ha, o yo tengo esa sensación de a veces que te encuentras con la gente que dice, ¡ay, yo quiero hacer! Pues bueno, tranquilidad, que haciendo cosas que nos pueden parecer más clásicas igual, también podemos estar haciendo aportaciones interesantes. Y también, ligado con esto, la cosa de enamorarse de una técnica, pues que va un poco con lo que decía esta mujer de yo soy filocualitativa. Pues yo, producciones narrativas,
que igual no sabéis lo que es ni tenéis por qué saberlo, ¿no? Pero producciones narrativas, que están muy bien las producciones narrativas, pero depende de qué es lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, a veces sí que nos parece que desde determinadas posiciones, de repente algo, y me vais a perdonar, pero incluso diría que se pone de moda, ¿eh? Y entonces ahora todo el mundo, yo cuando hacía la tesis y hacía con metodología cuantitativa, así en demografía, se puso de moda la regresión logística y todo pichichi hacía regresión logística. Bueno, pues la regresión logística vale para algunas cosas, que no tampoco tenéis por qué saber qué es, pero para otras, con unos porcentajes, nos podemos arreglar. Quiero decir que, digamos que esa idea, ¿no?, de que hay que ajustar las técnicas que utilizamos, aquello que es lo que estamos investigando, qué es lo que nos interesa y a partir de ahí tirar. Que igual os parece así como, pues claro, evidentemente, pero luego no es tan evidente. Luego no es tan evidente, porque yo quiero hacer entrevistas, digo, pues depende de qué es lo que quieras saber, ¿no? Depende de qué es lo que quieras saber. Y hay la cosa esta de enamorarse de una técnica. Yo quiero hacer producciones narrativas y quiero hacer producciones, o sea, y siempre quiero hacer esto. Otra cosa es, porque si no luego lo va a decir Joaquín, que tú quieras probar una técnica, que tú quieras probar una técnica. Entonces, yo quiero probar esto. Y efectivamente, tu trabajo de investigación también puede ser el trabajo de prueba de una técnica. O Tania Martínez Portugal, que está haciendo la tesis y que utiliza producciones narrativas, y hace una apuesta para ver si las producciones narrativas son una estrategia técnica o son una técnica interesante para investigar la violencia machista. Y concluye que sí, y vale, está haciendo esa apuesta. Quiero decir, que se pueden hacer apuestas, pero digamos que desde esa perspectiva de vamos a probar algo, planteándolo también, si queréis, como incluso un objetivo de investigación, ¿no? Esa propia prueba. Sí, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Vale. Estas son algunas de las cosas y también quería plantear estoy yendo a toda pastilla, pero como algunos desafíos, ¿no? Antes de que nos pongamos a hablar directamente de cuestiones de metodología y de técnicas, ¿no? Antes, Joaquín hablaba de los conocimientos situados y, claro, tampoco sé hasta qué punto esto ha impactado en el ámbito donde vosotras trabajáis, pero es verdad que seguramente Garbiñe igual sí que tiene, no sé tampoco hasta qué punto, pero que habráis recogido también esta idea en el máster, pero claro, en el máster de igualdad no se hacen tampoco trabajos. Vale, batzuk. Bueno, pero esta idea del conocimiento situado, ¿no? Entonces la gente dice, vale, conocimiento situado, muy bien, es yo investigo desde aquel sitio donde estoy. Y entonces te encuentras, y una de las cuestiones que se suelen plantear cuando se habla de conocimiento situado es, bueno, pues vamos a hacer aquello que no hace el positivismo, porque el positivismo lo que nos dice es, como da igual quién investigue, pues no tengo que contar, ¿no?, cuál es mi mochila, da lo mismo. Es igual, que sea Juana, que sea Garbiñe, que sea Joaquín o que sea yo el que hacemos una investigación, porque son sustituibles las personas que investiguen. El conocimiento situado dice, esto no es así, el conocimiento es parcial y desde donde miramos, ¿no?, está condicionando la investigación que estamos llevando a cabo, y entonces la gente dice, vale, conocimiento situado, yo me adhiero a esto del conocimiento situado y entonces soy mujer blanca, tengo 47 años, ya está. Pero luego no nos cuentan esta posición, cómo ha ido incidiendo en el proceso de investigación, que es lo interesante, ¿no? Que es decir, pues es que mira, resulta que yo estoy haciendo una investigación sobre cómo viven la sexualidad las personas con diversidad funcional, pero yo que estoy investigando soy mujer y entonces me encuentro con que tengo más dificultades o menos, me da igual, para hablar con hombres o con mujeres. O resulta que he entrado a este colectivo porque X era mi amigo y entonces, bueno, pues qué relación tengo yo con este sujeto está condicionando las relaciones que establezco con el resto. Este tipo de cosas que sería, si queréis, llevar la reflexión sobre cómo nuestra posición está incidiendo en el proceso de investigación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer y lo que no estamos haciendo, desde mi punto de vista. Otra cuestión es esto del debate en torno a la representación. No sé hasta qué punto tiene incidencia en vuestro ámbito, pero es esto de si estamos hablando por otras personas, hasta qué punto
damos voz a otras personas, todo este tipo de cuestiones. Me miráis así con cara de que no os pasan este tipo de cosas. Es decir, decidimos investigar, ¿podemos investigar sobre un colectivo al que no pertenecemos? Sí, pero ¿cómo hacemos para recoger efectivamente qué es lo que está sucediendo en ese colectivo y no... ¿Y hasta qué punto podemos hacer eso o hasta qué punto siempre estamos de alguna manera representando y contando qué le sucede a ese colectivo a partir de nuestra mirada? Sí, si queréis, ha habido una discusión importante, que es, ¿hablamos de objetos de investigación o incorporamos, ¿no?, y hablamos de que todos somos sujetos de investigación? Vale, nosotros estamos por decir que somos sujetos de investigación, pero que los sujetos de investigación juegan un papel muy diferente en las investigaciones, porque si tú estás haciendo tu tesis doctoral, podrás llamar sujetos a las personas a las que estás entrevistando, y de hecho creo que les tendrías que considerar así y tenerles en cuenta en un montón de cosas, pero luego tú vas a firmar esa tesis. Y además hay una cuestión de responsabilidad que tienes que asumir tú y que no puedes pretender que asuman esos otros sujetos. ¿Se entiende por dónde voy? Digamos que hay cuestiones epistemológicas que si llevamos al límite nos plantean ciertos dilemas, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la representatividad es un dilema que tenemos, porque si planteamos que solo podemos hablar o investigar sobre los colectivos a los que pertenecemos, nos quedamos un poco en estrechez, ¿no? Otra cuestión que es importante es que se plantea, ¿no?, desde la epistemología feminista y también desde la pedagogía feminista, etcétera, etcétera, ¿no?, digamos, la autorreflexividad y también todo lo que tiene que ver con la propia experiencia como valores positivos a partir de los cuales podemos construir nuestras investigaciones. Y voy a poner quizá un ejemplo concreto para que se entienda. Quiero decir que es evidente que muchísimas veces, bueno, en mi caso cuando hice la tesis no fue exactamente así, pero no siempre es así, ¿no? Pero investigamos sobre cosas que nos preocupan, ¿no?, o que nos preocupan de alguna manera, porque vas a dedicar un montón de tiempo de tu vida. Entonces, ¿qué te preocupa? Muchas veces tiene que ver con tu experiencia vital, tiene que ver con qué cosas te han sucedido, ¿no?, con la autorreflexión, desde dónde estoy yo pensando, con ese posicionamiento del que hablábamos antes. La cosa es que hay veces también en que nos hemos encontrado que esta cuestión de la autorreflexión o de la propia experiencia, en algunos casos, se vuelve como un obstáculo, es decir, que somos incapaces de ir más allá. Bueno, vale, esto es tu experiencia y está bien que lo recojas y está bien que la tengas en cuenta, pero puede haber otras, puede haber otras experiencias y tienes que tener en cuenta que tendrás que incorporar también esas otras experiencias a la investigación. Sí, vale. Y en este sentido estaría bien tomar medidas para que no sucedan estas cosas. Es decir, y no sé, voy a poner un ejemplo que igual meto la pata, pero imaginaros... Es que no sé exactamente, Maggie Barrere nos contó el otro día algunas cosas de cómo funciona la clínica jurídica, pero y ahora voy a hacer un salto, y si es mortal, pues me lo decís, pero imaginaros que hay un caso en la clínica jurídica, ¿no?, y que hay una persona que por alguna cuestión en concreto le afecta de forma significativa ese caso. Puede ser que nos interese... que os interese, ¿no?, como colectivo que conforméis la clínica jurídica, que sea esa persona una de las que esté trabajando, porque tiene información privilegiada, porque va a servir de contacto, ¿no?, para entablar comunicación con el colectivo afectado, etcétera, etcétera. Pero igual le afecta tantísimo que más que posibilitar, lo que hace es como se bloquea a esa persona, ¿vale? Digamos este tipo de cosas. Y luego también... otra cosa que creemos que es un desafío y que en este sentido también supongo que, bueno, yo creo incluso que la propia clínica jurídica es una herramienta de estas de las que estamos hablando, es cómo desarrollar herramientas que atenúen el impacto de las lógicas capitalistas heteropatriarcales, las que hablábamos antes, ¿no?, y académicas en nuestros procesos de investigación. Yo creo que por lo que conozco de la clínica jurídica, ¿no?, su propia existencia podríamos considerar que es, en este sentido, una herramienta que avanza al menos, ¿no?, en establecer puentes con la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y la última
cosa, ¿no?, o desafío sería esta cuestión que ya antes también he mencionado, de repensar las relaciones entre las personas que participan en los procesos de investigación. No solo entre aquello que antes se llamaba sujetos y objetos, ¿no?, y que ahora llamamos sujetos, sino también entre las personas que conforman los equipos de investigación, ¿no? Cómo estamos trabajando, cómo nos repartimos las tareas, ¿eh?, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Vale, esto digamos que era como un... perdonadme. como digamos un contexto desde donde estamos mirando, ¿no?, y algunas cuestiones que nos parecen importantes para ver ese paso, ¿no?, de dar, o sea, hablamos de epistemología, pero claro, luego esto de llevar las cuestiones epistemológicas a la práctica no es tan sencillo y tiene sus límites, porque si no parece que estamos hablando, ¿no?, pues de un mundo, no sé de qué color, pero en el que vivimos desde luego tiene colores diferentes, ¿no?, y algunos son grises y algunos grises oscuros, ¿eh? Entonces, eso. Entonces, para seguir y meternos más en cuestiones que tienen que ver con la metodología, que, bueno, sería que entendemos como metodología, ¿no?, el paraguas epistemológico de nuestra investigación, es decir, cómo debemos afrontar la producción del conocimiento, es lo que decíamos antes, ¿a qué le llamamos conocimiento?, ¿cómo lo validamos?, etcétera, etcétera. Sobre eso ya ha hablado Joaquín y no voy a seguir mucho por ahí, pero digamos que, ¿no?, podríamos compartir una perspectiva feminista y crítica, podría ser, y método sería más, ¿no?, como qué camino vamos a tomar para alcanzar nuestros objetivos, ¿no?, si queréis, cómo vamos a investigar este tema, qué camino vamos a escoger, ¿vale? Y aquí hemos puesto algunos métodos que seguramente tienen más que ver con lo que trabajamos en las ciencias sociales, pero que yo creo que algunos también seguramente los trabajáis desde el ámbito jurídico, ¿no? Y voy a hacer una metáfora que no tiene nada que ver ni con lo social ni con lo jurídico. Es como si tú quieres ir a subir al monte, ¿no? Imaginaros que queréis ir al Balaitús, y al Balaitús se puede subir pues por la vía normal o por otras, y según sea el camino que decidamos, pues tendremos que afrontar la ascensión de una manera u otra. Es decir, podemos tener un objetivo, ¿no?, de investigación, y luego hay métodos diferentes y se abordan de maneras diferentes. Entonces, digamos qué método sería cuando escogemos por qué camino vamos, y si queréis las técnicas serían, bueno, pues depende de por dónde vaya, pues me tengo que llevar unas cuerdas, me tengo que llevar crampones, depende de por ejemplo, en esta época del año, y si no, pues como diría una amiga mía, pues alpinismo veloce, ¿no?, que vamos por el otro sitio, no hay que llevar nada, pero hay que ir y bajar corriendo. Digo por poner un símil con otra cuestión. Entonces, de lo que más queríamos hablar, quizá hoy, aunque nos hemos alargado con otras cosas, pero más que hablar de los métodos y eso, sería hablar de técnicas y de cómo entendemos las técnicas y poner un par de ejemplos sobre algunas cuestiones, ¿vale? A veces, cuando hablamos de técnicas, bueno, a veces no, diríamos que son herramientas concretas que utilizamos para dos cosas, para producir y para interpretar los datos que hemos producido, ¿vale? Hablamos de producir, podríamos hablar de obtener, de recoger. Entre nosotras, digamos que tenemos una discusión sobre eso. De hecho, llevamos un montón de años intentando hacer un manual que me gustaría decir que va a ver la luz en breve, pero no es así, Y uno de los debates que hemos tenido es si tenemos que hablar de recolección o de producción de datos. Digamos que si ponemos el énfasis en lo de producir, para que se entienda, lo que queremos decir es que hay una relación entre la técnica que escogemos y cómo la aplicamos y los datos que recogemos, ¿vale? Entonces, podemos pensar, ¿se os ocurre algún ejemplo? Digo, porque estamos, no nos habéis interrumpido ni una vez. No levantes la mano, nada. O sea, planteamos la idea de la producción desde el punto de vista que pensamos que la idea clásica o la idea positivista de la ciencia es que los datos están ahí, solo hay que ir a encontrarlos. Y nuestro planteamiento es precisamente que no es que los datos estén ahí, la realidad está ahí.
y nosotras producimos... Pero tú produces datos. Y si tú preguntas algo de una manera concreta, eso se va a convertir en un dato y otra cosa no. Si en las sociedades actuales pensamos que el trabajo se mide en base a si te pagan o no te pagan, lo que preguntamos a la gente es, ¿tienes un contrato de trabajo o tienes un trabajo por dinero? Y tenemos un dato y decimos, hay un 20% de personas que están desempleadas. Pero podríamos pensar en bastantes más cosas, o sea, quiero decir que... ¿no? Incluso en cosas que no tienen que ver con lo académico, ¿no? Pero que, yo que sé, cómo se preguntan... pensemos lo que pensemos, ¿eh? Digo, más allá de cuál sea nuestra opinión política, que no nos interesa. ¿Por qué está la discusión sobre cuál es la pregunta en el referéndum catalán? Bueno, pues porque es importante cómo preguntamos, ¿no? Es importante cómo preguntamos. Y es importante no solo cómo preguntamos, sino también... ¿Qué capacidad tenemos para recoger las respuestas? Y voy a poner dos ejemplos reales para que veáis qué es importante. Por ejemplo, voy a poner uno demográfico y otro que no es demográfico, pero los demográficos me salen mejor, ¿no? En el Estado español, hasta 1991, ahí hubo un cambio, pero hasta 1991 en los censos se les preguntaba a las mujeres alguna vez casadas por el número de hijos, preguntaban hijos, aunque querían decir hijos e hijas, sobre el número de hijos que habían tenido, estuviesen vivos o muertos. Solo se les preguntaba a las mujeres alguna vez casadas. Eso no quiere decir que las mujeres que nunca habían estado casadas, ninguna mujer nunca hubiese tenido criaturas. De hecho, a lo largo del siglo XX, la cantidad de mujeres que tenían criaturas fuera del matrimonio en Galicia es importantísima. Entonces, ¿qué pasa? Que el régimen franquista distinguía entre nacimientos legales e ilegales y por eso preguntaba así. Por eso digo que es importante cómo preguntamos. Ahí estamos construyendo, ¿no? Estamos construyendo datos. Estamos construyendo algo, estamos produciendo algo, porque lo que está pasando, ¿no? Según con qué, si queréis, sería como que las preguntas son como las... como los objetivos de las cámaras. Tú miras, lanzas el flash y aquello que no recogiste nunca va a salir en la foto, ¿vale? Pero esto a veces, que parece así como de perogrullo, ¿no? A veces yo creo que cuando se pone encima de la mesa parece que no, ¿no? Es igual que si planteamos una entrevista, ¿no? Tú haces un guión para una entrevista y preguntas unas cosas y no preguntas otras. A veces, cuando se habla de las entrevistas, parece que tú tengas que ir allí a sacar la verdad, ¿no?, de aquella persona que seguramente, si le hiciese la entrevista en otro momento, habría cosas que te iba a contar de cosas de manera diferente, si en vez de que se la hicieras tú, se la hiciera otra persona también. Y en ese sentido hablamos de producción de datos, No tanto porque te los estés inventando, porque no tiene que ver con la invención, sino con que hay una intervención, con que hay una intervención. Y entonces, cuando nos planteamos no solo qué herramienta escogemos, sino cómo la aplicamos, estamos interviniendo, ¿no?, en aquellos datos que estamos obteniendo. Sí, esta es nuestra, digamos, nuestra idea, ¿no? Y bueno, aquí hemos puesto algunas técnicas, que algunas pueden ser más conocidas y otras menos. Hemos puesto encuestas, entrevistas, grupos de discusión, observación, autoetnografía, que digamos que la etnografía sería más un método, pero la autoetnografía, como es, digamos, una cosa muy concreta, la hemos puesto aquí. Itinerarios corporales, producciones narrativas, fotovoice. Digamos que hay una parte que sería producciones narrativas y fotovoice, que no tenéis ni idea de lo que es por la cara que ponéis. No nos vamos a lanzar, ¿no?, a contar tanto qué es, sino igual al final si tenemos un poco de tiempo sí, pero pensar que lo que tienen de interesante es que son técnicas que, digamos, plantean de alguna manera superar esta división entre producción e interpretación de los datos, Y lo que plantean es, vamos a poner en marcha una técnica que a la vez que estamos produciendo estemos interpretando, ¿vale? Voy a poner un ejemplo así, o dar una pincelada sobre las producciones narrativas sin irme más, que es, en vez de que hago una entrevista con una persona, la transcribo, se la vuelvo a pasar, la mira, puede introducir variaciones, me la devuelve, etcétera, etcétera, y luego el producto lo podría utilizar como utilizo cualquier otro texto, ¿vale? Entonces, ya digamos que la interpretación viene en la propia técnica, ¿vale? Lo que nos interesaba no era tanto plantear qué es esta técnica, que necesitaríamos más tiempo, sino ver
que se está trabajando con técnicas que, a la vez, que están intentando aunar ambas cosas de alguna manera, ¿vale? Y luego, otra cuestión sería, bueno, pues con qué técnicas, analizamos los datos que hemos obtenido, ¿vale? Entonces, después de esta paliza que os hemos metido, queríamos hacer como un par de ejemplos, ¿vale? Una cosa sería, ¿qué pasa? O ver algunas cosas que se pueden hacer desde el análisis cuantitativo, y más que hablar sobre qué aporta la perspectiva feminista al análisis cualitativo, bueno, que está aquí, digamos, lo he traído esto así porque siempre se plantea al revés, siempre se plantea al revés, ¿qué puede aportar el análisis cuantitativo a la perspectiva feminista? Si eso, ¿no? Al fin y al cabo, las estadísticas muchas veces son estadísticas oficiales en las que no se puede introducir la perspectiva de género. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo porque sea así. De hecho, por ejemplo, en una cuestión como las encuestas de salud ha habido un trabajo importante en este sentido, ¿no? Y en otra serie de cuestiones, pero como muchas veces se plantea de esa manera, pues era darle otra vuelta, que es ¿qué puede aportar la perspectiva feminista en análisis cuantitativo? Una cosa sería superar esa reducción del género al sexo de la que antes hablaba Joaquín, intentar construir indicadores que nos permitan recoger esas desigualdades, pero desde otro punto de vista, que sobre esto voy a intentar ponernos un ejemplo, ¿vale? Este tipo de cosas. Lo otro lo voy a pasar, porque... entonces, bueno, voy a poner aquí así un ejemplo muy, muy, muy sencillo, que es... el Instituto de la Mujer de Andalucía tiene como unas unidades didácticas que están bastante bien, por si alguien las quiere utilizar alguna vez, y ellas hablan de cuatro medidas básicas. Yo solo voy a traer un ejemplo con tres, y otro, un ejemplo sobre una construcción de indicadores que sería la naturaleza del trabajo doméstico, ¿vale? Y hablar un momentito sobre esto. Ahora, como tenemos esta presentación que ha cambiado, ¿hacéis como que no veis esto? Ah, no, si quieres me pongo delante. No, es igual, no te preocupes. Ah, no, que llevo una camiseta blanca, no. ¿Qué más da? No. Pero la cosa sería es, ¿veis bien las tablas o no? Sí. ¿Qué creéis que podemos decir desde una, con una tabla y con otra? Y si, ¿hasta qué punto nos serviría eso para hablar, ¿no? Para hablar de desigualdades? Hemos intentado traer algo que tenga que ver con delitos, o bueno, así, pero... ¿Puedes leer la información? Sí. Pone, vale, personas sin hogar que han sido víctimas de diferentes delitos o agresiones según sexo, son unos datos un poco antiguos, del 2005, ¿vale? Y no tenemos los totales, solo tenemos los porcentajes, ¿vale? Son personas sin hogar, tener en cuenta esto, y pone, hombres, agresiones, el 78% las han sufrido los hombres. Robo, el 82,4% también los hombres. Agresiones sexuales, el 36,6% los hombres, timo, el 80%, insulto o amenaza, el 81,7%, ¿vale? Esto sería, y las mujeres, pues lo que el resto, lo que queda. Esto sería lo que tenemos en esta primera tabla, en la que vemos los porcentajes, y esto sería esa tabla con los mismos valores absolutos, pero calculados los porcentajes de otra manera, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es cómo se distribuyen los diferentes... delitos o agresiones entre hombres y mujeres. Y lo que vemos es que la agresión en el caso de los hombres es el 21,2%, el robo el 32%, la agresión sexual el 0,8%, el timo el 13,33% y 3,3%. No suma el 100% en algunos casos porque se repiten algunas cosas, pero ¿veis? Mi pregunta, así para que tengáis que decir algo más general, es ¿qué podemos decir y qué no podemos decir? ¿Qué podríamos decir a partir de estas tablas? Si quisiéramos hacer, ¿no? Si quisiéramos hacer, ver en qué, de qué manera, ¿eh? No, vale, sí, mejor, vale. Se me acaba de ocurrir que podía suceder. Vale. Si queremos, si tenéis en cuenta que nosotras hemos venido a hablar, ¿no? De qué se puede hacer desde una perspectiva feminista, si queremos trabajar con diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿qué podríamos decir y qué no? ¿O qué información nos falta para trabajar con esto? Lo planteamos así porque a veces, ¿no? De repente vemos una tabla, se dicen unas cosas a partir de la tabla y dices, bueno, ¿y esto cómo nos falta información? ¿Aquí qué información nos falta? No,
Claro, exactamente. Y si pensamos un poco, ¿qué creéis, que viven más hombres o mujeres en la calle? Hombres, ¿eh? Entonces, lo que vemos es que, en este caso, menos la agresión sexual, en todos los casos, incide más entre los hombres, pero no me lo sé de memoria, os lo voy a decir, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de hombres son 18.111 y las mujeres 3.700 y pico, ¿vale? Entonces, si quisiéramos comparar qué está pasando entre hombres y mujeres, siempre tendríamos que ir como a este tipo, ¿no? A este tipo de manera de presentar los datos, o podríamos dar un salto, que es lo que a donde yo quería ir. Le das al... Hey. Espera, porque igual lo quieres más chiqui. Uy, ahora es cuando empieza la fiesta. No, aquí tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Urrengua. Vale. O podríamos hacer una cosa, ¿no? O podríamos hacer una cosa que se llama utilizar el índice de feminización, que no sé si habéis oído alguna vez, ¿no? Que lo que hace es comparar la intensidad con que les ha sucedido a los hombres y a las mujeres, y entonces nos da la posibilidad, nos da la posibilidad de comparar, por ejemplo, cómo ha evolucionado esto en el tiempo, ¿vale? Lo que haríamos es poner a las mujeres en el numerador, por eso se llama índice de feminización, si no se llamaría de masculinización, y a los hombres en el denominador. Entonces, si pasas a la siguiente tabla... Ahora, aquí tenemos calculado esos índices. Si es uno, es que les pasa igual a las mujeres que a los hombres, ¿vale? Si es más pequeño que uno, es que les pasa menos a los hombres. Si es como la agresión sexual, 8,3, es que les pasa 8 veces más a las mujeres, ¿vale? Lo digo porque estas son cosas muy sencillas de calcular y que cuando estamos trabajando, cuando queremos hablar sobre desigualdades, pero no solo entre hombres y mujeres, podríamos pensar en otras cosas, funcionan. Y no son regresiones logísticas, es hacer una división, y lo que vemos es, bueno, que si miramos al índice de feminización podríamos pensar, ¿no?, que en el 2005, en todos los casos, a las mujeres que viven en la calle sufren más agresiones y delitos que los hombres, y vemos que con el tiempo, bueno, evoluciona, y que hay una cosa que es la agresión sexual que se dispara, ¿vale? Digamos que esto sería pues una manera de intentar medir las cosas de manera sencilla, pero darles otro punto de vista. Y esto pensábamos que igual sí que os podía servir para algo en vuestro quehacer. Os voy a poner un... baina urrengua, baino igual... urrengua, se bestela luzatuko naiz pillo bat, ¿vale? Esto sería lo mismo, y ya me vais a perdonar, porque esto es irme a otro ámbito totalmente diferente, pero creo que es interesante ver, para hacer una defensa de que no es que yo sea filocuantitativa, yo soy filometodológica, entonces me parece que tenemos que tirar de todas las herramientas que tenemos, ¿vale? Y que además que vivimos en un mundo tan complejo que o miramos desde todos los puntos de vista o tal. Entonces me parece que las encuestas de usos de presupuestos del tiempo son una herramienta que demuestra que el análisis cuantitativo nos puede ayudar mucho a analizar las desigualdades. No solo las desigualdades de género, pero también, ¿vale? Esto es un trabajo que hicimos Marina Sagastizábal y yo, que está publicado en una publicación que coordinó Machalen Legarreta, y que, digamos, para no meteros un rollo larguísimo, pero digamos que el Eustat, no sé si lo sabéis, pero tiene una de las series más largas de encuestas de presupuestos del tiempo, ¿vale? Entonces, teníamos... ¿Encuestas de presupuestos del tiempo? Sí, una, dos, tres. Vale, digamos, vale, gracias. Las encuestas de presupuestos del tiempo lo que entienden es que, digamos que nos dan una herramienta para medir cosas, no... Lo voy a poner con el asunto trabajo-empleo, ¿vale? Que yo creo que aquí así igual se entiende bien. Antes Joaquín decía, cuando estamos hablando de trabajo, ¿qué hablamos? De persona que tiene un contrato, entonces estamos hablando de empleo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, las encuestas de presupuestos del tiempo lo que hacen es recoger qué tiempo dedica cada persona a realizar
determinadas actividades, ¿vale? Desde actividades fisiológicas, como aquellas que necesitamos para sobre, se entiende, comer, lavarnos, ir al cuarto de baño, esas cosas, dormir, que es una cosa en la que... Se mide mucho, suele haber mucho interés en saber si dormimos más, menos y esas cosas, por ejemplo. Pero digamos que también nos da la oportunidad, por ejemplo, de medir todo lo que tiene que ver con la esfera del trabajo, entendido trabajo desde una perspectiva amplia, es decir, ¿no? De aquellas labores que se necesitan para la reproducción de la vida, y lo medimos en horas. Con lo cual, podemos mirar cuál es el tiempo que dedican las diferentes personas, porque además por edades también varía mucho, etcétera, etcétera, ¿no? A eso... que es, bueno, pues sostener la vida. Y ahí pondríamos tanto el trabajo remunerado, como el trabajo doméstico y de cuidados, que a veces es remunerado y otras veces, bueno, el no remunerado, y también podría entrar el trabajo voluntario, porque resulta que tú puedes trabajar en un comedor voluntariamente y también estás ayudando a la reproducción, ¿no?, de la vida. Entonces, digamos que las encuestas del tiempo son una herramienta en ese sentido muy interesante, porque nos acercan, ¿no?, a la realidad desde el punto de vista del tiempo que utilizamos para hacer determinadas cosas, ¿vale? Y entonces, esto, igual os parece, ahora de repente, os lo voy a explicar en un momentito, para ver si se entiende esta cuestión última. ¿Veis esto? ¿Se ve? La naturaleza del trabajo doméstico. Vale, voy a explicar estas dos cuestiones, ¿vale? Digamos que una de las cuestiones que se plantea cuando se habla de deconstrucción del género, una de las cuestiones que se plantea es que en la esfera del trabajo doméstico es una esfera muy importante para analizar todo lo que tiene que ver con la deconstrucción del género. ¿Por qué? Porque implicarse en cuestiones de cuidado no parece tan desmasculinizador como implicarse en cuestiones de trabajo doméstico. Y a la vez, con las mujeres, renunciar a la esfera del trabajo doméstico, digamos que es un área en la que se puede investigar muy bien, ¿vale? Y una de las cosas que dice la teoría es que si miramos aquí, esto sería cuánto tiempo dedican las mujeres y los hombres al trabajo rutinario y no rutinario, lo que vemos, y os lo cuento, es que las mujeres han disminuido la cantidad de tiempo que dedican al trabajo rutinario y al no rutinario, los hombres lo han aumentado. Rutinario, no rutinario. Vale. Vale, porque me lanzo y trabajo rutinario, en trabajo rutinario entra comidas, limpieza de la casa interior, ropas, o sea, todo lo que tiene que ver con la ropa de todos los las personas de la familia y ropas de la casa, ¿vale? Sábanas, manteles si se usan, ese tipo de cosas, ¿vale? Toallas, que suelen dar mucha guerra, quién la deja tirada en el cuarto de baño, quién no, esas cosas. No rutinarios son otro tipo de trabajos, otro tipo de arreglos, pues como arreglar los enchufes, etcétera, gestión, ir al banco, estas cosas, compras, y eso que se llama semiocios, que es que si tienes un jardín, pasas la máquina por el jardín, ¿vale? Se le llama semiocios a eso, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que si miramos así, es verdad que se ha reducido la cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico, también se ha aumentado la cantidad de horas que dedican al trabajo remunerado, y han aumentado la de los hombres. Que si lo llevamos al índice de feminización, lo que vemos es que en 1993, estos son horas, ¿vale? Las mujeres invertían 7,5 veces más horas que los hombres en trabajos rutinarios del hogar. Entonces, efectivamente, se ha reducido, la cual cosa es un motivo de alegría, entiendo yo, aunque no sabemos cuánta gente está externalizando y lo están haciendo otras mujeres que han venido de otros continentes, porque no lo recoge la encuesta. Vemos que en los trabajos no rutinarios la diferencia no era tan grande, porque aquí los hombres hacían más cosas y se ha ido disminuyendo, ¿vale? Y esto sería, si queréis, por eso decíamos, los índices de feminización como ejemplo de algo que desde una perspectiva cuantitativa, en un solo número, y sin ser muy complicado, que cualquiera puede calcular esto, da una idea clara, ¿no? Pero claro, si ahora calculamos qué pasa con la naturaleza del trabajo doméstico, que al fin y al cabo es ver también lo mismo, pero con trabajos rutinarios y no rutinarios, en vez de poner... Lo que hacemos es comparar cuántas horas dedican a los rutinarios y a los no rutinarios. ¿Se entiende esto o no? No. Lo voy a explicar. Sí, no, es que
sentido de, o sea, ahora cuando dices en la naturaleza del trabajo doméstico, finalmente la mujer trabaja muchísimas más horas en el trabajo doméstico que el hombre. No, lo que estoy diciendo es, si miramos a los índices de feminización... Todo baja. No, esto baja, ¿no? Si miramos a los índices de feminización, baja. Baja, pero sigue siendo notablemente superior, ¿vale? Lo que quería plantear es otra cosa, a ver si lo planteo bien, porque estoy yendo demasiado rápido, sospecho. Aquí lo que vemos son las horas en su conjunto. Con el índice de feminización lo que hacemos es acercarnos un poquito más a algo más fino, si queréis, ¿no? Que es ver, bueno, si miramos qué pasa con los trabajos, cómo se distribuyen los trabajos rutinarios, ha habido, efectivamente, se están acercando, ¿no?, determinados comportamientos, aunque siguen siendo bastante lejanos, cosa que no sucede con los no rutinarios, es decir, los no rutinarios parece que se reparten de forma más equitativa, aunque esto son medias, y cuidado, lo que nos planteábamos es, si ahora miramos dentro de ese tiempo que dedican al trabajo domésticos hombres y mujeres, ¿qué parte dedican a lo rutinario y qué parte no dedican a lo no rutinario? ¿Vale? Si esto fuera uno, sería que invierten una hora en rutinario y una hora en no rutinario, ¿vale? Si miramos a eso, lo que vemos es que entre las mujeres, ¿no?, digamos, la proporción de horas que dedican a lo rutinario y a lo no rutinario en 25 años prácticamente no ha variado. Prácticamente no ha variado. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, entre los hombres ha variado, ¿no? Digamos, porque como mirar a la esfera del trabajo es algo que nos sirve para hablar de si se está deconstruyendo o construyendo algo nuevo o no, planteo esto porque nos parecía que esa naturaleza o caracterización del trabajo doméstico sería un indicador que nos lo hemos inventado para esta ocasión, pero que nos da una visión un poco diferente, ¿no?, de esta cuestión general, que es, efectivamente, sí, a la cantidad de horas que dedican al trabajo doméstico las mujeres ha descendido, pero cuando miramos a cómo es ese trabajo doméstico, el cambio no parece tan sustancial. Luego, quizás, las conclusiones que podamos sacar de este tipo de datos, tengamos que tener en cuenta estas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? No del todo. Digamos, sí. Sí. Sí, ponemos la cantidad. La diferencia o el ratio que habría entre. La diferencia no. Sí, es un ratio, ¿no? Sí, ponemos la cantidad de horas de trabajo rutinario y de trabajo no rutinario en una división y la dividimos. Si es uno, por cada hora que dedicas a gestiones, compras y pasar la máquina corta césped, dedicas una hora también a preparar comidas y limpiar la ropa, ¿vale? Y poner la lavadora, atenderla, etcétera, etcétera. Si es más de uno, significa que estás invirtiendo más horas, ¿vale? Entonces, si miramos la primera línea, ¿no? Si miramos la línea de las mujeres, querría decir que en el 93 las mujeres dedicaban 3,3 veces más tiempo a hacer cosas como cocinar, limpiar, recoger, etcétera, etcétera, que a hacer cosas como pasar la máquina del césped o ir al centro comercial, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay, o sea, tenemos una pista que indica que no solo el trabajo doméstico se tiene que medir en horas, sino también hay que ver de qué tipo de trabajo estamos hablando. Entonces, que muchas veces igual cuando se hace una lectura optimista de que los hombres están dedicando cada vez más tiempo al trabajo doméstico, si no nos ponemos a mirar a qué tipo de trabajo están dedicando más tiempo, puede parecer que vamos súper bien y en realidad lo que está pasando igual es que están dedicando mucho más tiempo a algunos trabajos, pero siguen sin limpiar el baño, por ejemplo, que esto es un habitual, ¿no? Claro, digamos que solo era un ejemplo de cómo podemos construir indicadores desde una perspectiva de género. Es decir, cómo podemos construir, cómo haciendo ejercicios no muy complicados podemos tener otra mirada sobre la misma realidad. Y en ese sentido era por traer un ejemplo de algo que hemos hecho que es real, que tiene que ver con la cotidianidad y que, pues bueno, podemos llegar a la conclusión de que pues, entre los hombres se están dando ciertos cambios, pero bueno, lo que tiene que ver con la caracterización del trabajo doméstico no parece que haya mucha deconstrucción de la feminidad, ¿vale? Desde ese punto de vista, ¿vale? Era por poner un ejemplo de cómo con un, digamos, mirar al mismo
al mismo fenómeno de diferentes maneras, nos da una visión un poco diferente. ¿Y cómo son complementarias? Porque podemos decir, efectivamente, es verdad que el número de horas está disminuyendo, es verdad que el número de horas entre los hombres está aumentando, no porque se dediquen mucho más, sino porque hay más que se dedican un poco, pero bueno, eso no es lo que dice la estadística, es lo que dice la estadística. ¿Cómo se preguntan? Son unas encuestas súper exhaustivas en las que te preguntan qué estás haciendo cada momento del día y puedes poner más... Tienes que hacer como una especie de... Diario, haces un diario. Entonces te vas de alguna manera computando el tiempo. Sí. Es como una tabla y está dividida en intervalos de 15. 5 minutos. De 5. Igual es una sensación mía, ¿no? Porque tengo esa sensación que a veces también por nuestro puesto constructo de las mujeres y los hombres parece que el tiempo nuestro a veces... somos mucho más flexibles con nuestro cuerpo que los hombres. De hecho, es una buena reflexión lo que planteas, porque es evidente que tampoco nos podemos acercar al estudio de los usos del tiempo sin ver qué pasa con la parte cualitativa, porque estas encuestas tienen limitaciones. Una de las limitaciones que tienen es cómo entendemos el tiempo, otra limitación es hasta qué punto recogen la simultaneidad, porque puedes estar haciendo 5 cosas a la vez, ese tipo de cosas. Pero igual le paso la palabra a Joaquín para... ¿no? Porque sí. Si no... Ah, pero vamos en un pipaba y taguero... Vale. Voy a intentar poneros... Pero bueno, un minuto solo. Ahí. Digamos que lo único que queríamos con esto es que veáis cómo se pueden medir algunas cosas de otra manera y cómo hay maneras sencillas de trabajar con datos que nos pueden dar una mirada complementaria con otras cosas, por decir aquello de las miradas parciales, ¿no? Pero cómo muchas veces tenemos datos con los que podríamos hacer cosas que no estamos haciendo, que no solo es recoger qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres, es luego cuando intentamos hablar de qué hacen los hombres y las mujeres, cómo lo explicamos, cómo lo explicamos, ¿vale? Y pongo un último claro. ejemplo, porque tiene que es ver... Es que me encanta hablar de números, es una pasada. Ya está, pero tiene que ver, no sé cómo te llamas, pero con lo que planteaba también ella, Ana. De cómo se recogen, ¿no? Y era un ejemplo que quería poner antes y no he puesto, solo he puesto el del censo. Hay una encuesta de movilidad que tenía el gobierno vasco hace tiempo, que ahora ya no tiene, porque era de un departamento que desapareció, en el que una pregunta, os da igual, solo es para que ver cómo no solo cómo se preguntan, sino cómo se recogen las respuestas. Tenían una pregunta sobre por qué no salió usted en un día, ¿no? ¿Por qué no salió usted de casa? Le preguntaban a la gente si había salido, cuánto se había movido, ¿por qué no salió usted de casa? Y había diferentes razones, porque estaba enferma, porque llovía, porque tal. Hasta que una persona que fue a trabajar en aquel servicio, ¿no? departamento, no introdujo porque estaba cuidando de otras personas, no aparecía esa categoría de la variable. Luego no estábamos recogiendo que puede haber alguien que no ha salido de casa porque está cuidando. Entonces, cómo se pregunta y cómo se categorizan las variables de respuesta es muy importante para que luego podamos mirar uno. Y ahora ya sí que me callo. Ya. Yeah. Voy a intentar poner otro ejemplo que está cercano a esto, pero voy a ir más rápido igual. No, más rápido que Marta es imposible. Voy a intentar ser más breve, que es diferente de ir más rápido. Una encuesta que hemos hecho en el marco de un proyecto sobre violencia sexual que hemos estado trabajando Marta y yo en los últimos casi 2 años... hemos lanzado una encuesta a estudiantes de la UPV. El resto está en castellano, esta diapositiva se me ha olvidado. Sin más, nos han contestado 715 personas. Bueno, han contestado más personas, pero hemos tenido que quitar un montón de casos que estaban mal, etcétera, etcétera. Hemos pasado una encuesta en papel, o también se podía rellenar online. 68% de las personas que han contestado se han identificado como mujeres. 30% se han identificado como hombres y 0,84% se han identificado como no binarias o como otros géneros. Lo decimos también por cómo preguntamos y qué oportunidades dejamos. Bueno, queríamos hacer que el número es pequeño, nos da igual, la cuestión es que había una opción y que seguramente habrá que mejorar esto también, que igual no hemos preguntado de la mejor manera, etcétera, pero hemos dejado esta opción. La mayoría de la gente que contesta es... menor de 24 años y la mayoría de la gente vive con sus padres o con su padre o con su madre. Hemos preguntado sobre violencia sexual, hemos intentado preguntar al alumnado qué piensan y cómo se sitúan respecto a diferentes comportamientos que nosotras, desde una lectura
propia y bastante situada, nunca mejor dicho, consideramos comportamientos de violencia sexual en diferentes grados o diferentes niveles. Les hemos puesto una serie de comportamientos, ¿vale? Si les parece aceptable o inaceptable, hacer comentarios a alguien aludiendo a su sexualidad, ya sea el físico, el modo de vestir, el modo de caminar, que un profesor o una profesora le pida una cita a un alumno o alumna, acercarse mucho a una persona físicamente, sobrepasar sus límites y crear incomodidad, tocarle el cuerpo a una persona sin pedirle permiso, empujar o llevar a una persona a tener relaciones sexuales que no desea, etcétera, etcétera. Hicimos una serie de comportamientos, les preguntamos. Nos encontramos con cosas que os podéis imaginar, que la mayoría de los comportamientos que socialmente están como bastante aceptados como violencia, aquello de obligar a alguien a tener relaciones sexuales que no quiere tener, o no respetar la intimidad de una persona, etcétera, etcétera, se consideran como totalmente inaceptables, pero luego hay unos números que nos puntúan más bajos. Esto es lo que os podíais imaginar. Bueno, pues que todavía consideramos que no es problemático que el alumnado y profesorado tengan, de alguna manera, relaciones no, basándonos en un principio de voluntariedad. Bueno, y si quieren tenerlas, sí, vale, sí, pero hay una relación de poder y pues, como mínimo es problemático que tu profe te esté pidiendo, a lo mejor que tengamos un profe que le está pidiendo citas a sus alumnas año tras año, a lo mejor no está enamorado de una persona, a lo mejor le gusta la relación de poder, ¿no? Es una cosa diferente. En cualquier caso, era algo que también nos hemos encontrado, que en nuestros entornos se problematiza menos. Si consideramos problemático, tampoco nos sorprendía que el alumnado lo hiciera. Les preguntamos, de algunas de las situaciones que hemos reseñado antes, cuáles de ellas les habían sucedido alguna vez en primera persona o cuáles de ellas sabían que les había pasado a otras personas. Y los datos, y aquí es donde queremos llegar, son bastante curiosos. Los hombres dicen que les han sucedido en primera persona situaciones de violencia sexual más que a las mujeres. Y de hecho los hombres dicen también conocer más situaciones de violencia sexual que les han sucedido a otras personas en un número bastante más elevado también. Los números son de por sí ya algo, quiero decir 9,2%, 23%. ¿Qué sucede aquí? Porque nos pegó un poco sustico y el sustico no puede ser... Están mintiendo. Pueden suceder varias cosas y todavía tampoco las hemos investigado muy claramente respecto a cómo pueden suceder. También nos parece indicativo que las personas que se identifican en géneros no binarios tienen números muy elevados, a pesar de que eran mucho menos personas. Pero quiero decir, también preguntamos por comportamientos que de alguna manera pueden afectar más a personas que tienen géneros no binarios o que tienen expresiones de géneros no normativas. Esto también nos parece un dato, pero en cualquier caso, lo que nos puede estar pasando son varias cosas. Y todas a la vez. La primera de ellas es que, obviamente, muchos menos hombres, como os hemos dicho antes, han contestado a la encuesta que mujeres. Puede que estos menos hombres que han contestado a la encuesta que mujeres sean personas que de por sí tienen un interés especial en contestar a esta encuesta, porque a lo mejor sí les están pasando cosas. Y a lo mejor no son representativos en este sentido. Representativos, quiero decir, de toda la población universitaria. Pero puede estarnos pasando otra cosa también, que es, ¿de qué manera hemos preguntado nosotros esto? Y entonces volvemos atrás y empezamos a mirar y decimos, estos comportamientos, que te pidan una cita, que se acerquen a alguien demasiado haciéndole sentir incómodo, tocarle el cuerpo a una persona sin pedirle permiso anteriormente, ¿alguno de estos te ha pasado a ti alguna vez? Obviamente, si tú le preguntas si esto le ha pasado alguna vez a la gente te va a contestar sí. Porque a un chico le han tocado el culo en una fiesta sin que él lo quisiera. O de hecho, en algún momento, a lo mejor, se ha rozado con alguien y no quería. De hecho, en algún momento le han mandado un mensaje con un contenido sexual que no le gustaba y que le has hecho sentir mal, ¿de acuerdo? Queríamos sacar esto para ver cómo preguntamos sobre esto. Pues preguntamos de alguna manera cómo tenemos interiorizado que suceden las cosas. ¿Cómo pensamos sobre violencia sexual? En gran medida pensamos desde un punto de vista que está muy relacionado, os tiro la piedra, con lo jurídico. La violencia sexual es algo que alguien le hace a alguien, hay una persona que es culpable, hay una persona que es víctima y sucede en un momento concreto. Tanto que sucede en un momento concreto que de hecho hay que demostrar que sucede en un momento concreto, ¿no? Entonces, incluso nosotras, que fíjate que habíamos estado ahí discutiendo, leyendo, volviéndonos locas, caemos en el error de preguntar a la gente, ¿te ha pasado alguna vez esto? Cuando en realidad el problema con la violencia sexual seguramente no es que te haya pasado alguna vez. El problema es cómo determina tu vida o tu ir por el mundo
la propia amenaza de la violencia o la propia existencia de ese tipo de comportamientos. Entonces, si le preguntaras a la gente, por ejemplo, ¿has dejado de participar en algún espacio social porque pensabas que te iban a tocar el cuerpo sin tu dar consentimiento? Seguramente esos chicos que dicen que una vez les han tocado el cuerpo en una fiesta dirían no. En cambio, muchas mujeres seguramente habrán experimentado el tema de decir, vamos a la fiesta de no sé qué. Pues igual no voy porque está llena de babosos, ¿no? Planteado la posibilidad incluso de que haya determinados comportamientos que estén normalizados en sí. La sociedad, mm-hmm. Que no se vean como violentos. Claro. Y de hecho nos planteábamos también este de, ¿te has sentido invadido, ¿no?, tu espacio? ¿Hasta qué punto a qué le llamamos nuestro espacio es más amplio en el caso de los hombres? Luego es más fácil que se sientan invadidos, ¿no? ¿Dónde ponemos, ¿no?, el límite entre lo que es nuestro espacio privado, ¿no? Y, sí, claro. De hecho, una de las cuestiones que veíamos interesantes era que los comportamientos que de alguna manera puntuaban más bajos en como aceptables o inaceptables eran aquellos que más fácilmente, o los enunciados que más fácilmente se podían relativizar. Y aquellos que se podían universalizar de una manera fácil, cuando en realidad no estamos hablando de una cuestión universal, porque si estuviéramos hablando de una cuestión universal sería la realidad muy diferente de la que es. Pero si No sé si tiene que ver, obviamente, con esto, con la invisibilización, con el no poder identificar los comportamientos. Ya hay otras encuestas sobre violencia sexual en la universidad que, de hecho, lo que indican es que hay mucha dificultad para identificar según qué comportamientos, por parte de hombres, por parte de mujeres, etc. Pero lo que nos interesaba del dato este es que puedes hacer una reflexión también respecto a cómo tú has preguntado las cosas y respecto a las preguntas que haces y cómo se pueden responder, cómo se pueden responder. Porque incluso tampoco preguntamos queríamos que la encuesta fuera rápida, que la contestara la gente rápido, no se nos ocurrió preguntar cuál de estos comportamientos estás hablando, qué te ha pasado a ti alguna vez. ¿Qué te ha pasado como víctima o como actora? Es decir, a lo mejor tú no lo has hecho, pero igual has sido víctima de ellos, no sé cómo. Como si te ha pasado. Si lo has recibido. Solo hay una encuesta que conozcamos sobre violencia sexual en la universidad que pregunta como actores a hombres y los datos son espeluznantes. En cuyo caso, ahí sí se podría, bueno, según el propio, bueno, el estereotipo, que los hombres sí pueden agredir más de lo que puede agredir una mujer, no lo sé. Pero volveríamos de nuevo al mismo problema. Si la cuestión es si todos podemos agredir potencialmente, pero si en todas las personas tiene el mismo efecto, se percibe, se vive igual, o si el ejemplo que he puesto antes, si yo dejo de ir a la, yo nunca he dejado de ir a la fiesta de fin de curso porque pensaba que iba a haber un ambiente de baboseo insoportable. Y luego hay otra cuestión, que es que preguntar en modo encuesta sobre comportamientos socialmente no aceptados no es muy buena idea, porque la gente no te dice, es como si tú le dices a alguien, ¿y tú de joven quemabas cajeros automáticos? Pues te va a decir, pues no. O sea, la fórmula online, ¿no? Esto aporta muchísima privacidad. Sí. En ese sentido, eso es una buena. Sí. Pero eso, preguntarle a alguien sobre si le ha pasado, sí. Pero si tú lo has hecho. Todo baja. Todo baja. O sea, partíamos de la interpretación de que siempre estos datos son más bajos de lo que pueden ser. Por de ahí también, hablando un poco más desde una perspectiva crítica, con los objetivos que tenemos respecto a investigar un tema, nuestro objetivo no era demostrar que hay violencia sexual en la universidad. Nosotras queríamos saber en qué dirección, cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo, en qué momentos, porque nos planteábamos la necesidad de diagnosticar para cómo incidimos en esto, cómo mejoramos, qué tipo de sensibilización necesitamos. Por ejemplo, si la gente no ve problemáticas las relaciones entre profesorado y alumnado, pues a lo mejor hay que empezar a plantear también un debate sobre el poder dentro de las relaciones, sobre si nos gusta estar en una relación que está súper demarcada por una desigualdad desde el principio, si no nos gusta, por qué nos gusta a los hombres tanto estar en una situación donde tengamos la sartén por la mano. Bueno, todo este tipo de cosas igual las podemos empezar a trabajar a nivel de sensibilización. Este era el interés, pero el interés no era demostrar que existe. Porque ya sabemos que existe, no nos hace falta demostrar que existe, ¿no? Y estamos seguras de que, ¿no? de que no son estos los datos. O sea, quiero decir que no vamos a utilizar estos datos como esto es lo que está pasando. Pero estos datos nos permiten hablar sobre una situación y ver
¿Cómo se de hecho, bueno, el dato lo traíamos sobre todo para ver cómo se puede meter la gamba en cómo preguntas unas cosas y otras. Vamos a hablar en dos minutos sobre metodologías cualitativas de producción y de análisis e interpretación. Marta antes las ha planteado. Yo sí que creo que es interesante ver, si alguna os llama la atención y queréis preguntar, podéis preguntar sobre ellas. Hay diferentes formas de producir datos desde un punto de vista cualitativo. Estos datos también se pueden utilizar con datos cualitativos en una mano, con datos cuantitativos en otra mano. Esto es una cosa que habitualmente no tenemos en cuenta o que pensamos que es como contradictorio, pero realmente puede utilizarse. Y sí que queríamos plantear que de alguna manera todas estas técnicas o estas técnicas que se utilizan para producir o para interpretar datos, muy pocas de ellas surgen de un análisis feminista o de se juntan cuatro feministas en una esquina y dicen vamos a hacer una forma en la que podamos investigar esto. Generalmente surgen de trabajar esas propias técnicas en teoría desde un punto de vista muy neutral y de sentir los malestares y las malas leches de que estas técnicas no están dando los resultados que podrían dar porque se están aplicando de una manera pues muy sesgada o muy... entrevistas, como decía Marta, es muy difícil hacer una buena entrevista, pero obviamente si el punto de partida de la entrevista es que tú vas a entrevistar a una persona y que esa persona te cuenta la verdad como si la tuvieras colgada de los pies en un octavo piso, entonces, si esta es la premisa, normalmente lo que pasa es que las entrevistas no se pueden repetir, no se deben repetir, se considera un error, no se deben detener, no se debe empatizar con la persona con la que estás entrevistando, porque si paras la entrevista para empatizar con ella, a lo mejor estás perdiéndote algo. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer, que tienen que ver con una visión de separación de objeto, sujeto, etcétera, etcétera, que se van problematizando y se van poniendo en cuestión. Y, por ejemplo, el tema de las producciones narrativas que planteaba Marta antes, no solamente produce una forma en la que las personas pueden interpretar y producir datos al mismo tiempo, sino que también produce un momento en el que las personas que están siendo entrevistadas también pueden revisar lo que han dicho. Yo quería, precisamente, si podéis hablar un poquito más sobre las producciones narrativas, porque no tengo muy claro si tengo claro lo que es, y luego cuál sería la técnica de interpretación. Las producciones narrativas se rompe la interpretación y la producción de los datos, se rompe, quiere decir, se simultanea. No, la teoría de una entrevista cualquiera lo que dice es que yo te entrevisto a ti, por ejemplo, sobre la aplicación de la ley XY y cómo te ha afectado, yo te entrevisto a ti, tengo tu entrevista, la escucho, la transcribo y yo interpreto lo que tú has dicho. Entonces, esto lo que estoy explicando hasta el momento es una entrevista normal y corriente. Entonces yo te entrevisto a ti, tengo tus palabras como datos, quien puede interpretar soy yo. Yo soy un científico social, tú puedes serlo también, pero en este caso eres objeto de mi investigación, entonces yo interpreto lo que tú me has dicho. Las producciones narrativas lo que plantean es, si yo tengo derecho a interpretar, tú puedes también tener derecho a interpretar tu propia experiencia y de hecho no siempre lo primero que me dices es lo que más piensas que representa lo que estás diciendo. Tienes que tener una capacidad de reflexividad sobre tus propias palabras porque yo la voy a tener. Porque antes de presentar mi tesis va a haber como 35 versiones de mi tesis. Y yo puedo cambiar mi tesis 35 veces, pero tú no puedes cambiar tu testimonio ni una vez. Esto es una cosa problemática que establece una desigualdad muy fuerte y yo creo que cualquier persona que hayamos sido algún día entrevistadas, aunque sea para la revista de nuestro pueblo, nos hemos dado cuenta de que, cachis en la madre, quería decir eso, quería decir otra cosa. Tiene que haber un derecho a réplica, pero no solamente porque tenga que haber un derecho a réplica, sino porque también las personas que están participando en nuestras investigaciones tienen capacidad de interpretar sus propias realidades y de ser reflexivas sobre ellas. Entonces, en una producción narrativa, yo te entrevistaría a ti, llegaría a casa, lo escucharía, lo transcribiría y yo haría un relato de lo que creo que tú me has contado, destacando las partes que a mí me parecen importantes y te lo daría a ti. Tú cogerías y dirías, pues yo te hablé un buen rato sobre esto y no lo has metido. A mí me parece súper importante que menciones esto. Y de hecho, esto que planteas aquí no es exactamente como tú lo dices. Yo lo que quería decir es que yo me siento muy en desigualdad respecto a tal, 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 pero no quería decir que me siento incómoda. Tú la coges, la cambias, me la mandas, yo la cojo, la cambio, la miro y digo, vale, pero yo querría redondearlo así. Hasta que llegue un momento en el que tú y yo estamos de acuerdo en que esto, esta es la narración. Y no es lo, claro, yo lo estaba equivocando con relatos de vida,
No. No te veo. No. ¿Y en los relatos de vida cómo sería? Los relatos de vida son... ¿Una entrevista abierta? Una o cinco, porque si vas a hacer una historia de vida... Habitualmente son más de una. Los relatos de vida suelen ser entrevistas que se basan en un aspecto biográfico de una persona que de alguna manera se delimita, puede ser previamente o no. Generalmente por practicidad se delimita. Tú le vas a preguntar a una persona sobre su relación con el trabajo, por ejemplo, o le vas a preguntar a una persona sobre su experiencia emigrando en cinco países. Entonces vas a intentar centrarte en algunas cosas que tu investigación considera como objetivos o como importantes de analizar. Normalmente una historia de vida suele requerir de más sesiones porque hay algunas teóricas de esta técnica que plantean que precisamente estirar las sesiones y hacer más de una entrevista permite que la gente revele cosas que tú no le estás preguntando y que es precisamente las cosas que tú no estás preguntando donde va a estar el quid de la cuestión, que si tú planteas solo a unas personas preguntas concretas que ellas responden con respuestas concretas y sigues ti, no dejas un espacio a que esa persona te cuente algo, ¿no? Miren, yo una vez me acuerdo que contaba haciendo una entrevista a una mujer muy mayor que había participado en un círculo concreto de mujeres de la zona de Bilbao, pues que en un momento la tipa se pone a hablar de cualquier cosa a la cuarta entrevista, y esa cualquier cosa es precisamente lo más interesante y donde estaba el kit que podía explicar muchas cosas que le había explicado antes, pero necesitaba un espacio de... ¿Me dejas decir una cosa pequeña sobre las producciones narrativas? También tienen otra cuestión, o han sido utilizadas al menos en la práctica. Hay una persona que tiene relación con esta universidad, que es Itziar Gandarias, no sé si alguien le conoce, que tiene una tesis utilizando producciones narrativas y que lo que ha hecho es estudiar las relaciones entre colectivos de mujeres originarias de Euskal Herria y de fuera, y cómo se establecen las alianzas, etcétera, etcétera. Y entonces ella lo que planteo son producciones narrativas no con una persona, sino con colectivos. Con lo cual, con algunos de estos colectivos, digamos que el texto que surge de la producción narrativa no solo le es útil a Itziar para trabajar en su tesis, sino que es un texto con el que ese colectivo puede utilizar también para presentar su colectivo o como artículo en una revista, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí toda la parte que tiene que ver con la devolución de qué manera también, ¿no?, participar en ese proceso, digo porque lo tienes ahí puesto, pero así, ¿no?, lo estás haciendo ya con la propia técnica y no es algo que tengas que hacer a posteriori también, ¿no?, pero digamos que permite ese tipo de cuestiones. Y claro, yo estaba pensando en cuestiones relacionadas con la violencia, que efectivamente también puede tener un impacto en la persona, ¿no?, que está siendo sujeto de esa técnica, muy interesante. También quiero decir a otros niveles, más allá de la investigación en sí, como introspección, que ayuda a tomar conciencia, identificar un montón de cuestiones. De hecho, antes he mencionado a Tania Martínez Portugal, que está haciendo una tesis sobre violencia machista en colectivos sociales, que es un tema interesante, y ella utiliza las producciones narrativas, y sí que es verdad que en alguno de los casos, digamos que la producción narrativa marca un antes y un después en lo que es el proceso de resiliencia. O sea, no es que empiece con la producción narrativa probablemente, pero sí que, ¿no?, ese acto de escucha y el verbalizar y el darle vueltas sí que como que marca una diferencia. Por eso decía que en su caso, ¿no?, lo de probar la técnica también, pues... Porque te puede pasar exactamente lo contrario también. Puede pasar que la investigación impacte de forma negativa en la persona con la que estás investigando en términos de abrir puertas que luego tú no puedes cerrar porque tú eres investigadora y no terapeuta, por ejemplo. Entonces ahí hay un peligro y que puede surgir en cualquier instante y no necesariamente en la forma más evidente o en la forma más previsible. Quiero decir... puede haber un relato de una persona muy cercana que le pasó que en una investigación sobre trabajo doméstico a nivel normal y corriente, tú cuántas horas dedicas, cómo te organizas en casa, etcétera, etcétera, se revelan dos casos de violencia de género, ¿no? Entonces, hay un problema también, por eso plantábamos estas cosas aquí en la derecha también, ¿no? De todas estas técnicas, si las pensamos desde un punto de vista crítico feminista, nos tienen que plantear cuestiones
de las relaciones de poder entre participantes, ¿no? Y de tú qué poder puedes tener en un momento dado de ir a donde una persona que accede a entrevistarse contigo, por ejemplo, abrir un tema y retirarte de ahí. Te puedes retirar e incluso te puedes tener que retirar. Entonces, en algunos momentos hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estudiamos cosas que son problemáticas para la gente, pero hay que ser cuidadosas sistemáticamente, porque lo que nosotras pensamos que puede no ser problemático para alguna persona puede desatar una tormenta importante. Entonces, ahí tener mecanismos para pensarlo es algo que, en teoría, si leéis cualquier manual sobre cómo hacer una entrevista, no se contempla habitualmente. ¿Qué haces tú si una persona se te pone a llorar en la mitad de una entrevista? O todo lo contrario, ¿qué haces tú si una persona se pilla un subidón tan grande por hacer la entrevista y te dice, yo nunca había hablado de esto y de repente estoy estupendamente mil veces mejor, etcétera, etcétera? Bueno, bien, 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 espera. ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces, todas estas metodologías, o estas, perdón, técnicas que está ahí mal puesto, sí que plantean una serie de problematizaciones respecto a las relaciones de poder entre participantes, como entre las investigadoras y las participantes, pero muchas veces entre las propias participantes también. Quiero decir, no necesariamente la relación de poder es siempre así. También ha habido como un hábito bastante histórico de pensar que la relación de poder entre quien investiga y, entre comillas, quien es investigada, es siempre en esta dirección, y hay veces en las que es diferente, ¿no? Una chica nos contaba en unas jornadas, yo es que investigo a empresarios y les pregunto sobre qué posturas tienen sobre temas de igualdad. Entonces, la mayoría de las veces yo me siento en una posición de inferioridad, que he tenido que llegar a ir a hacer entrevistas con mi director de tesis o con mi directora de tesis, porque yo me sentía muy insegura, porque estos tíos me trataban como fatal, ¿no? Entonces, no necesariamente ahí el hecho de que ella fuera una chica, que la mayoría de los empresarios que entrevistaba eran hombres, ahí ¡boom! Entonces, no siempre la relación sea en las mismas direcciones, lo que hay que hacer es cuidarla, ¿no? También está el tema de la posición de enunciación científica, es decir, desde dónde podemos hablar, y que está muy relacionado con el tema de la representación. Es decir, si yo estoy trabajando con un colectivo de mujeres guineanas para ver cuestiones de género y migración, por ejemplo, ¿qué hago? Yo escucho a estas mujeres y luego yo digo lo que yo he interpretado, y estas mujeres, ¿en qué momento tienen derecho de réplica o no lo tienen? Entonces, podemos establecer métodos también, aunque estemos haciendo entrevistas, podemos establecer formas en las que hacemos una devolución que puede tener una implicación en la propia investigación. Hacer una devolución no significa llegar a donde cinco mujeres guineanas y decirle, mira, 400 páginas de mi tesis, sales tú. Está súper bien. No, a lo mejor, pues una de las cosas que yo estoy haciendo en mi tesis es, por ejemplo, planificar sesiones de trabajo con las personas que han sido entrevistadas para decirles, las conclusiones que yo estoy extrayendo son estas. ¿Os veis identificadas ahí? Yo no voy a retirar ninguna de mis conclusiones, son mis conclusiones, pero puedo añadir algún sitio que vosotras no sentís que para nada hayáis dicho esto. Y que no le habéis sentido a que yo lo enfoque por ahí, y que lo debería enfocar por otro lado. Luego igual lo retiro, pero lo más probable es ya que mis conclusiones sean mis conclusiones, pero tengo que hacer un hueco a eso. Entonces, el tema de la devolución, que se ha problematizado mucho a raíz de trabajar con colectivos que precisamente no tienen acceso a la universidad o no tienen acceso tan fácil, hay que pensarlo en todos los casos, ¿no? Pues tener que hacer una devolución con tus compañeras de departamento a las que estás entrevistando sobre cultura laboral en la universidad, me da igual. Entonces, no romantizar eso también, ¿no? La separación entre disciplinas es una cosa que muchas de estas técnicas, cuando se plantean desde un punto de vista crítico feminista, plantean también, ¿no? El tema del photovoice, ¿no? Que no hemos explicado antes, pero es una técnica en la que se entregan cámaras de fotos a personas para que, de alguna manera, saquen fotos de cosas que para ellas son significativas respecto a una o dos preguntas que tú les haces. En tu experiencia de la ciudad de Donosti, vete una, con una cámara, y ¿qué me dirías que es Donosti para ti? ¿Qué significa para ti? Y a ver si tu foto es del túnel de guía donde todas hemos pasado miedo en algún momento, o si tu foto es de la playa de la Concha o de lo que sea. Y ahí se rompe un poco también el tema de la interpretación y la producción, porque luego yo, de por sí, ¿qué voy a hacer? ¿Coger tus fotos y decir qué bonita la foto? No, lo que tengo que hacer es sentarme con las participantes y decir, venga, explicar vuestras fotos, ¿cómo lo veis? Ah, pues eso igual tiene que ver con esto, venga. Entonces tú me dices, no, no, que no,
que no tiene que ver, que tiene que ver con que yo cada vez que paso por este sitio me acuerdo de mi abuela, ¿vale? Entonces vamos a pensar en cómo reinterpretar los datos con las personas que participan, pero ahí introducimos un elemento que es que en teoría lo habitual para las entrevistas es la palabra o el texto escrito, y ahí estamos diciendo una imagen puede ser una forma de expresión de una persona de algo que le está pasando y de su experiencia, ¿no? O el tema de la agencia de la visibilidad, que bueno, tiene que ver mucho con esto también. Es decir, si hablamos a través de, si somos continuamente personas blancas haciendo investigación sobre personas migrantes de racializadas y estamos todo el día diciendo lo mal que lo pasan, lo duro que lo tienen, no sé qué, no sé cuánto, si no aparecen por ninguna esquina y no tienen derecho a decir nada, bueno, pues ahí hay una serie de cuestiones a tener en cuenta respecto a si interpretamos las palabras de estas personas como algo que yo tengo que interpretar o si pueden tener una presencia propia en el texto, etcétera. ¿Me dejas poner un ejemplo? Sí. De hecho, hay dos ejemplos que están ligados con cosas que dicen Joaquín y que son súper prácticos y han pasado aquí cerca, que es, en un momento determinado, hace unos años, yo entonces daba clases de técnicas y unas alumnas fueron al colectivo de Mujeres del Mundo, en el que también está Itziar Gandarias, por cierto, ¿no? A hacerles unas entrevistas. Y claro, dijeron, estamos hasta las narices de que venga gente a hacernos entrevistas, ¿eh? Y en esta línea de trabajo también, en Vizcaya, por ejemplo, que también es un colectivo al que se ha acercado mucha gente a hacer investigación, lo que han decidido es, nosotras tenemos estos temas prioritarios, si queréis trabajar sobre ello, muy bien, accedemos a ser entrevistadas, a colaborar, etcétera, etcétera, pero no para que vengáis a hacer vuestro tema, sino vamos a hacer una colaboración en que trabajéis sobre temas que nos interesan. Entonces, quiero decir que son cosas que están encima de la mesa, ¿no? Y que estamos viendo que están pasando. Que en eso no hemos entrado a hablar, pero también es una cuestión a nivel metodológico para mí súper importante que me ha comido la cabeza un buen rato, que es cómo definimos también los temas de investigación y qué estamos investigando, ¿no? Que yo creo que sí que se está dando una tendencia en la academia también a que las investigaciones tengan cada vez ya más de 4 o 5 líneas, ya es como una cosa tan concreta que parte mogollón de los intereses personales de las personas, o, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, de los tutores y tutoras que les dirigen las tesis o los trabajos de investigación, etcétera. Y entonces ahí se está dando un tema de individualización de los temas y del proceso de elegir. Parece ser que lo único que tienes que hacer para elegir un tema de investigación es mirarte un montón de bibliografía y mirarte todo el día al net a ver si alguien más lo ha hecho antes. Si nadie lo ha hecho antes, toma, no está cogido, voy y lo hago. A lo mejor esto no le interesa a nadie más en el mundo que a ti. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, ¿cómo establecemos mecanismos donde podemos ir elaborando temas de investigación que impacten a las personas con las que estamos investigando, pero que también les interesen y lo vean útil? O sea, nos podemos entrevistar con personas antes de incluso definir el tema de investigación. Yo lo hice, yo me entrevisté con no sé cuántas personas antes de definir cuál iba a ser el tema claramente. Yo tenía un tema en la cabeza, pero voy, pregunto a algunos colectivos, a algunas personas y me dicen, enfócalo por aquí, por allá. Entonces, estableces un mecanismo en el que por lo menos aseguras que algunas personas, porque igual alguna gente te dice que no, en realidad, que la ley que nos jode la vida a nosotras no es esta, que es esa otra, que a mí lo que me está pasando no tiene que ver con esto, tiene que ver con esto otro, y tú estás ahí metida en que la ley de violencia de género y cómo afecta a las personas migrantes y no sé qué, no sé cuántos, dicen que no, que es la ley de vivienda la que me tiene a mí por no sé qué, como víctima de violencia de género, yo qué sé, puede haber ahí un montón de cosas, ¿no? Pero si no vas y preguntas, pues tú estás ahí en tu despachín y la universidad tiene esa propiedad maravillosa y mágica, que es como que tiene como motores abajo, que se eleva, de repente está en el aire y está flotando en una burbuja y nadie la ve, nadie sabe. Tengo un buen amigo que siempre dice, y un día se hundirá y solo le importará a la gente que trabaja o estudia allí, porque el resto del mundo no se entera de lo que pasa en la universidad, ¿no? Entonces ahí las formas en las que definimos los temas de investigación también se problematizan, ¿no? Y al final, bueno, pues la última que ponía era un poco por hacer un guiño a una técnica de análisis e interpretación que se utiliza bastante, o por lo menos a mí me ha llegado, que se utiliza en cuestiones jurídicas, que es el análisis crítico del discurso, ¿no? Que es una técnica que sí que va sobre analizar textos escritos, que es algo que seguramente os tocará mucho al analizar leyes, etcétera, disposiciones y tal cual, ¿no? Y en precisamente a través de esa técnica lo que se pretende es evidenciar las relaciones de poder que no son evidentes, que no están claras y que están ocultas en el lenguaje a través de cosas que parecen muy neutrales pero que luego revelan cosas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una necesidad de problematizar no solamente las relaciones de poder que ya conocemos, sino aquellas que están por ahí
escondidas y que se esconden a través del lenguaje o a través de otros mecanismos para... De hecho, la idea era hacer un ejercicio de análisis de un texto al que no hemos llegado. Ya. Bueno. Y una curiosidad, ¿qué son los itinerarios corporales? Esto está guay. Pues son de aquí, de los itinerarios de aquí de al lado. Es una técnica de investigación que se desarrolló en antropología, sobre todo. Y que, bueno, que yo sepa, la puso sobre papel Mariluz Esteban, ¿no? Que es una antropóloga que trabaja ahí enfrente. Y, bueno, es una forma de intentar analizar procesos culturales y sociales a través de los cuerpos de las personas y de las cosas que nos pasan en los cuerpos. Viene en gran medida de una preocupación por plantear que muchas veces en ciencias sociales hablamos de cuerpos, pero realmente no están ahí. Hablamos de personas como si fueran solo entes jurídicos, entes políticos, entes abstractos, cuando en realidad las cosas nos pasan por un cuerpo que nace, crece, vive y se pudre un día, ¿no? Y entonces, pues esta preocupación que tenían en algunas investigadoras ahí, la plantearon como una forma de, a través de entrevistas y a través de otro tipo de dinámicas también, que no son necesariamente entrevistas, también hay gente que trabaja con dibujos, hay gente que trabaja con fotos, con otro tipo de cosas, intentar ver cómo los procesos sociales se están reflejando en nuestros cuerpos. Es decir, por ejemplo, qué tiene que ver el género en la forma en la que nos disciplinamos dentro de la academia y eso cómo se expresa en nuestros cuerpos. Si se expresa en la forma en la que nos sentamos y al final incluso acaba provocándonos un dolor de espalda, si se expresa en la forma en la que hemos entendido nuestro cuerpo en un proceso de cambio de trabajo, por ejemplo. Yo estaba trabajando en un empleo altamente masculinizado donde mi cuerpo pasaba desapercibido, de repente estoy en un sitio muy feminizado y de repente mi cuerpo lo empieza a percibir de forma diferente. Lo percibo por primera vez igual como distinto, por ejemplo. Y entonces lo percibo como algo que molesta, o antes lo percibía como algo neutro y ahora lo percibo como algo potencialmente no sé qué. Bueno, puede haber un montón, una serie de cosas, pero la idea es poner un poco el acento en el cuerpo y mirarlo desde un punto de vista de itinerario. Es decir, de cómo vamos transitando nuestros cuerpos de una forma A o B. Y luego dentro de esa técnica, eso, se utilizan como diferentes subtécnicas, ¿no? Pues puedes trabajar con entrevistas o puedes pedirle a una persona que se dibuja a sí misma, que sitúe algunos malestares sociales en alguna parte de su cuerpo, por ejemplo. ¿Dónde tú sientes la pobreza? ¿Dónde crees que se refleja? ¿Está en tu cara? ¿Está en tu...? ¿Dónde está? ¿No? Es ver ahí. Y tiene en común con las producciones narrativas que sí que son técnicas que se han desarrollado, digamos, bajo el paraguas de las epistemologías feministas, que en ese sentido no son... y de hecho, por ejemplo, ¿no? Mariluz, una de las cosas que dice es que no se puede, que los itinerarios corporales no se pueden aplicar si no es desde una perspectiva feminista, ¿no? Quiero decir que sí que son técnicas, digamos, que se han desarrollado, que ¿no? Después, ¿qué andadura tendrán? Pues el tiempo lo dirá, pero es verdad que se han desarrollado, ¿no? Arropadas ahí. Sí, por ejemplo, partiendo de la lectura de que lo intelectual es incorpóreo y que por lo tanto todo el conocimiento que producimos no tiene nada que ver con los cuerpos, ¿no? Esto es lo que decía Marta antes, se supone que las investigadoras e investigadores las podríamos intercambiar y la investigación daría los mismos resultados. Esto es porque realmente pensamos que el cuerpo no está ahí, que es como desligar e incluso desligar la identidad de los cuerpos concretos, ¿no? Entonces, eso es una crítica que parte de una lectura feminista, es decir, no, el cuerpo está ahí y eso que habéis asociado a las mujeres, que es tener cuerpo, lo tiene todo el mundo. Otra cosa es que los hombres no seáis conscientes de vuestro cuerpo o no tengáis unos problemas u otros, etcétera, etcétera, pero está ahí, ¿no? Entonces, es de esa lectura que ella parte para decir, vamos a hacer una técnica de investigación que se centre en el cuerpo, porque puede ayudarnos a recuperar cosas que de otra manera no estaríamos viendo, ¿no? Todo es una cuestión de echarle ganas y de irse acercando. No sé si compartes tú algo con un material, Ori y Ñanuena, ¿eh? Bye. Que trabajamos un material también para el máster de igualdad y que, bueno, que están un poco explicadas también estas técnicas. No sé si lo podríamos compartir, si lo podríamos hacer llegar o de alguna manera, si alguien tiene interés en concreto, también podríamos mirarlo, ¿no? Os lo podemos mandar, si os interesa.
que siempre con las técnicas concretas siempre es un primer acercarte y después, si te interesa de verdad, pues te tienes que poner ahí a ello, a lo loco, ¿no? Pero... Y luego también, si os interesa alguna cosa en concreto, por ejemplo, en la página del SINREF tenemos bastantes vídeos. La verdad es que son un poco largos, algunos, pero bueno, pero hay... Y en algunos aparecemos despeinadas también, sí, ¿no? Pero hay vídeos que hablan, pues, de aplicación del discurso crítico feminista o sobre qué aplicaciones en concreto, en ámbitos en concreto, que seguramente todos nos van a interesar, pero alguno igual os pudiese ser útil. La página es sinref.net, sí. Es fácil. El nombre es un poco raro hasta que te lo aprendes, pero luego es ponerle un punto net detrás. Y eso. Tenéis ahí en el apartado de materiales, pues hay un montón de vídeos y están ahí en un canal de Vimeo al que se accede a través de la página. Y bueno, hay otros materiales también y la página siempre hace lo que le da la gana y bueno, hay una serie de cosas divertidas. Pero bueno, están ahí los vídeos puestos. También la conexión está un poco lenta, ¿eh? Vale, ¿quieres que vuelva a la diapo? No, bueno, simplemente era separación entre disciplinas. Luego, ¿qué quiere decir exactamente esto? Es decir, a la hora de abordar una entrevista, antes te has referido creo que a la empatía. Mm-hmm. Entonces, bueno, vosotros creo que sois sociólogos, si queréis abordáis la entrevista desde esa perspectiva, ¿no? Me ha parecido entenderte que no hay que empatizar, o no lo sé. El otro día tuvimos una charla sobre comunicación, era una psicóloga la que hablaba en relación con este tipo de entrevistas, y cuando se refería un poco a entablar una comunicación desde una escucha activa, sí, ella sí que se refería, por supuesto, al respeto, a una... Bueno, encima creo que tenemos una sesión dentro de un tiempo, y sí que mencionaba a la empatía, lo que no sé es quizás lo que ella le llamaba empatía y lo que... Igual te he entendido mal, ¿eh? Sí, sí, era... No, lo que estaba diciendo es que en los manuales clásicos sobre cómo hacer una entrevista se recomienda no empatizar. Nosotras no pensamos que sea así. No pensamos que haya que no empatizar. Y tampoco pensamos que necesariamente haya que empatizar. Quiero decir que también nos planteamos que esta cuestión es, yo para mí por lo menos es mucho más problemática. Y por situaros en el ejemplo que os he puesto antes, esta chica que está entrevistando a empresarios que no están aplicando medidas de igualdad, no necesariamente tiene que empatizar con ellos. Hay una dificultad de empatizar que se basa en una cuestión de poder, que es como, uff, yo no puedo empatizar con este tipo, porque este tipo me está diciendo, no voy a contratar a mujeres porque se quedan embarazadas, por ejemplo. Entonces, no es una necesidad de empatizar. En cambio, tampoco hay que negar la posibilidad de empatizar, y en muchos casos la necesidad de hacerlo, porque la persona que tienes delante, de alguna manera, te transmite una necesidad de empatía en un momento dado, ¿no? Quiero decir que también hay gente que le gustará ser entrevistada y que no te metas en sus líos. Esto también, mantener la distancia a veces, que la marca la otra persona, no la marcas tú, ¿no? Y lo otro que decías sobre la cuestión de separación entre disciplinas, yo creo que hay dos cosas. Una cuestión es que hay algunas técnicas que han sido tradicionalmente relacionadas con disciplinas en concreto, cosa que yo creo que se está rompiendo, pero yo creo que, digamos, como que ¿dónde está la frontera entre algunas disciplinas? Entre otras puede ser más claro, pero yo doy clase en primero de antropología y filosofía, clase de sociología, y ¿dónde está el límite entre la antropología y la sociología? Pues a mí me cuesta explicarlo, o sea, lo intento explicar y siempre digo, bueno, Girota la usó Aguada, ¿ves? Y entonces es ver eso, que por un lado que técnicas que han estado tradicionalmente asociadas a otras disciplinas nos pueden ser muy útiles en nuestras disciplinas, y luego también pensar que si partimos de ese presupuesto, ¿no?, de que las miradas son parciales, probablemente equipos de investigaciones conformados por personas de disciplinas diversas, bueno, también van a ayudarnos, ¿no?, a acercarnos. O por lo menos, si no están activamente, tener en cuenta cómo se está trabajando este tema desde otros ámbitos, ¿no? Quiero decir, esa es un poco la idea de no vivir en compartimentos estancos, ¿no? Supongo que, no sé, que nos invitéis a nosotras hoy aquí, pues es una, ¿no?, es una práctica de este asunto, ¿no? Bueno, pues es gente que trabaja en otro ámbito disciplinar, pero igual pues tienen alguna cosa que nos pueda servir. Otras no, pero algunas sí, ¿no?
Bueno, que lo importante es igual que deciros que nosotras también trabajamos en el edificio de ahí al lado. Entonces, que nos podéis venir a buscar por los pelos, lo que queráis. ¿En qué edificio? En el edificio. Sí. Marta más que yo. Yo doy más vueltas, pero... Sí, bueno, tú tienes un despacho que va a estar ahí. Ah, vale, yo tengo más continuidad. Juntas vamos parecidas porque trabajamos en Leioa y aquí, pero bueno. Eso es. De vueltas vamos parecidas, pero es más fácil encontrar a Marta que a mí. Pero bueno, que cualquier cosa estamos súper dispuestas a lo que sea. Y habíamos preparado un ejercicio así, pero bueno. Pasan estas cosas, ¿no? Que crees que... Sí. Pero es mejor tener de más que no de menos, ¿no? Sí. El miedo al vacío es horroroso, ¿no? Sí. Tengo que tenerlo todo preparado para hablar 6 horas y luego... No, sí. Espera. Bueno, que eso, que aquí estaban los vídeos también, que podéis echar un vistazo y que en el resto de actividades pues tenéis las pocas cosas que vamos haciendo, porque tuvimos épocas muy frenéticas con el seminario de metodología y ahora estamos en una época no frenética. Entonces hemos intentado relajar con algunas cosas y estamos haciendo cositas pequeñitas, pero bueno, en el histórico podéis ver también las cosas que hemos ido haciendo y que probablemente en algún momento volvamos a hacer. Sí que es cierto que en mayo, ¿no?, del 2018 montamos unas jornadas, las cuartas jornadas de metodología e investigación feminista ahí en Sarrico, en colaboración con el Instituto de Goa, que están ahí también en Sarrico. Y bueno, el tema va a ser... pues que cuestiones de investigación y de metodología aplicadas a la investigación de la violencia y de la resistencia, tanto en diferentes tipos de violencia, ¿no? Sí, justicia post-transicional y cosas que trabajan las de Goa, pero con la mirada metodológica que le ponemos nosotras. Entonces ellas quieren saber qué se ha hecho, nosotras queremos saber cómo se ha hecho. Y entre las dos hacemos un tándem ahí. Hicimos hace 3 años, 3, 4... Sí. Hicimos unas jornadas también en colaboración aquí, en el CIESI, y fueron todo un éxito. Sí. Sí, sí, la verdad es que estuvieron muy bien. Así que pronto veréis una página muy parecida, pero que esté actualizada y que sea... Bueno, nos la mandaremos para que la podáis distribuir. Que de esta jornada también salió un libro con diferentes ponencias que participaron en la jornada y está descargable en PDF y tal. Y aparece un taller sobre producciones narrativas y explican qué se hace y cómo se hace. Eso es. O sea, está muy fácil de buscar. Pero bueno, entrar a la página del SINREFI, desde ahí navegáis y os perdéis. Pues si no hay otra intervención, bueno, agradeceros. Yo estaba comentando antes con las Andes, ¿no? Que muchas de las cosas yo, por lo menos para mí, para que en el ámbito del derecho y tal, que no utilicemos este tipo de metodología, me han parecido súper sofisticadas, ¿no? Pero me parece muy válido porque al final siempre acabas, lo que decimos, extrayendo unas pinceladas que nunca había referido y dices, pues sí, claro que es válido, puedes extrapolar, para nosotros no llegaremos, pero bueno, algunas metodologías, algunas herramientas, y decías, hay pinceladas ahí, ¿verdad? Que te ayudan a pensar mucho y a darle por lo menos otra... Otro giro a lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Claro, llegar a todas estas herramientas, como decías, nos parece, bueno, a mí desde luego, claro, esto ya es para gente ya con una trayectoria y... Pero bueno, es ir acercándose también, que no es... Es acercándote, bueno, pues por lo menos a cuestiones más básicas, pero que nos van a ayudar porque le vamos a dar otro enfoque que no es el que estamos acostumbrados y el que sabemos que es solo lo que sabemos hacer. Entonces esto nos abre otra mirada, lo que es muy importante. Y figúrate, incluso todos los estudiantes de criminología, que sí que se habla de la interdisciplinaridad, está la sociología, la psicología, y encima cuando hacen los trabajos de final de grado, sin ir más lejos, tiene esa parte teórica, esa parte empírica. Y a mí personalmente como directora, a la hora de tener que dirigir esos trabajos con esa parte empírica, me ha hecho tener que acercarme a esas entrevistas, a cómo abordarlas, el análisis cuantitativo, cualitativo, aspectos, que bueno, y ellos tienen que enfrentarse o abordarlo en todos los cursos, y nosotros como directores. Claro. Entonces, claro, escuchar todo este... Bueno, encima hay un PIE también que se está trabajando, todas estas herramientas, ¿no? A mí, De hecho, muchas de las cosas que hemos planteado al principio son cosas que nos han pasado tutorizando a gente, ¿no? Esas ganas de innovar, ¿no? Que dices, de repente, todo el mundo quiere hacer... itinerarios corporales, que están muy bien, pero yo no les puedo tutorizar. Sí, y seguramente no es lo mejor que les tutorice yo, ¿no? Es mejor que les tutorice otra persona, ¿no? O lo que sea.
Pero es verdad que, ¿no?, que esa, la relación de tutorización, joder, nos pone también en situaciones en las que tenemos que... Complicadas. Sí, y que tenemos que intentar, bueno, al menos poder dar, ¿no?, unas orientaciones con cierto sentido, ¿no?, sobre multitud de temas. Sí, sí. Bueno, pues, Esker Casco y vamos a aplaudir, ¿no?